Gente, ahora sí, bienvenidos a un stream de parte de OfGP, No solo un stream, sino un stream muy importante en mi vida. Lo que sí tengo es calor. Estuve en Nueva York, México, Colombia y ahora en Los Ángeles. Es que, amigo, estamos acá, estamos acá. Y ahora en este stream vamos a recorrer Argentina. ¿Ah, uh, what? Pero nada. Gente, estoy en Los Ángeles, estoy en Los Ángeles, eh, estoy en un setup eh, prestado, un setup que me han prestado. Eh, voy a chequear todo porque les cuento. Hoy, gente, tenemos una actividad, hoy vamos a estar jugando al GeoGazer. voy a decir, flaco, para, aprendiste stream, qué actividad, o sea, te fuiste hasta un ciber... No, 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 no me fui a un ciber específicamente para jugar al GeoGazer, me fui a un ciber para jugar al desafío Mi País de Mercado Pago. Gente, hoy Mercado Pago nos, a, nos va a acompañar y ustedes me van a acompañar y a ayudar a mí... A resolver un par de, un par de, de quests en Geoguessr. ¿Cómo? La cosa es así. Hoy vamos a estar jugando el Geoguessr, como les decía. Fíjense, fíjense. Tengo todo seteadito acá. Ya está preparado. Pero nada, no, no les voy a mostrar todavía porque me van a pasar unos, unos quests específicos. ¿Vieron que en vos puedes tener como mapas, mapas personalizados? Bueno. Mercado Pago me va a pasar un par de mapas ¿Dónde? escuchen esto... Inició, vieron que ser vos o sea, les cuento cómo funciona ser Vos tenés que jugar a un juego, te va a mostrar una, una imagen, ¿no?, del mundo. Esto me lo puedo sacar. Te va a mostrar una imagen del mundo y vos tenés que recorrer por Google Maps eh, en qué lugar del mundo estás. Por ahí te muestra la Torre Eiffel. Bueno, pum, Torre Eiffel. Ahora te muestra un descampado en, no sé, en... A las afueras de Rosario, y decir, ¿dónde queda esto? Puede ser el mismo en, en, en Rosario, como puede ser en, en Jujuy, como puede ser en cualquier lado de Argentina. Es un país muy grande y hay muchos paisajes. Bueno, y hay muchos paisajes parecidos. Pero hoy no vamos a arrancar de un descampado, no vamos a arrancar de un árbol, no vamos a arrancar de una pared. Vamos a arrancar de un sticker de Mercado Pago. ¿Vieron cuando vas a un local? Si salen descampados al lado de mi casa. Bueno, eh, pasar. Pero no, te, no bueno, digas porque te vas a doxear. No, ¿vieron que vos cuando vas a un local está el, el, el cosito de Mercado Pago? Dice, no sé, acá aceptamos Mercado Pago o un sticker o una cosa pintada a mano. Hay muchas formas. Bueno, ¿por qué? Porque Mercado Pago, porque todo en este país se paga con Mercado Pago. Mercado Pago está disponible en todo el país. Entonces, arrancamos de ese sticker y de ahí nosotros elegimos. Bueno, están todos lados, viste, en todos lados, literal. Amigo, ¿yo voy a comprar facturas a la cosa a la vuelta de mi casa? Y, la, y los compro con Mercado Pago. Por más, gasto, no sé, 200 pesos, Mercado Pago. Gasto 500 pesos, Mercado Pago. Gasto 8 luc oh, a ver, No, pero nada, canjeamos de ahí. Ah, no hay sonidos. Borren los sonidos, mods. Cancelen los sonidos. <laughs> no, les cuento. Arrancamos de un, de un sticker de Mercado Pago. Y ahí vamos a tener que elegir, bueno, ok, ¿en qué parte del país estamos? ¿Cómo? Y bueno, vamos a tener que recorrer un poquito la zona. No hay alertas tampoco. Omega Lull. <laughs> gracias, Carito. Me agrada este setup. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Tiene una H y una F. F de. Bueno, nada, posta, muchas gracias por esa sub. Eh, te quiero, eh, carito. Y bueno, money, I got money. Tun, tun, tun. ¿De dónde están contactando? Eso, a ver, cuéntenos ustedes de qué parte del país o si por ahí están en otro lado, están en otro lado, eh, en otro, en otro, o sea, en, en Argentina, ¿en qué parte de Argentina? O si están en otro país. Y si están en otro país, si funciona o no Mercado Pago. Yo la tarjeta de Mercado Pago la he usado muchas veces. F, no sé, Lanús, Lanús, City Bell, Buenos Aires, Mercado Pago, Ciudad de la Plata. OK, La Plata, Lanús. Amigos, están todos de la luz. ¿Qué onda? ¿Son todos de la luz? Yo por ahora estoy en Córdoba. ¿Cómo yo por ahora, Lunavera? De Irlanda. ¿Qué ponía? De China. ¿Funciona el mercado pago ahí? ¿What? No, pero estoy de vacaciones en Brasil. Ok, God. Quilmes, Corrientes Capital. Bueno, yo estoy en Los Ángeles. F de Bofe, puede ser. Viedma, Río Negro. Yo soy la luz también. ¿En serio? Wow. Acá en Montecarlo Misiones. Remilanda, God. Uruguay, Mercado Pago. Coronel Pringles. Lanús no... Lo de la nos juntamos. Ey, sí, hagamos una junta de la luz. Mira si sí, el primero que arranca, ¡pum! Es la NUS. God, sería, ¿no? ¡Viva Perón! Eso es un lugar de Bután. ¿Dónde queda eso? Gente, perdón, yo no conozco todos los lugares del mundo. Yo también estoy en Japón. <laughs> Estaban todos en Japón. Misiones. En el patio de tu casa. Bueno, yo no estoy en mi casa, así que... Hacé lo que quieras. Eh, mirá que cheto el setup. Hola, Ander, ¿cómo estás, brother? ¿Te gusta el sonido? Es el, el micrófono del gato. Publicidad de gato, de paso. Esto es un capo, gracias, gracias. Yo soy de San Miguel, pero uso el app. Perfecto. Soy tu GP, mira el costado. <laughs> Ay, pues, estaba en serio. Lo de Japón sale juntada. Hacemos juntada lo de Japón y lo de Lanús. Paralelas, hacemos videollamada entre las dos. Y eso. Estados Unidos? si sí, gente, estoy en Los Ángeles. No, no les puedo mostrar. A ver, voy a hacer una cosa. sin mostrar la ubicación de dónde estoy para que no vengan a buscar. ¿Quién lo iba a buscar, amigo? estoy en Los Ángeles. A ver, mira, Ahí se puede ver que estoy en Los Ángeles. para ver, por las dudas voy a bajar esto. Ahí está, ve que estoy ahí, el cosito, ¿puedes una captura? No, mira, la, real, la realidad, voy a hacer los agentes, ya saco pasajes para buscarte, no, bueno, pero no sé quién está en el chat, no sé si hay locos en el chat, gente, no sé, Florencio, ¿qué? Hola Trini, ¿cómo estás? Hola Trini, hola Ariari, hola Luquitas, hay mucha gente en el chat, hola a todos, eh... La también, vamos en Uber. Ey, yo soy un loco. Mercado Pago, Mercado Pago. Aguante Mercado Pago. Ando tirando ahí, te amo, te amo. Está bien. Eh, ¿Cómo anda, Luquita? ¿Cómo, cómo anda la banda? ¿Cómo anda el chat? Ey, vos sabés que, si bien yo les cuento, este stream eh, me acompaña a Mercado Pago. Qué lindo prender, qué lindo que alguien me diga, anda y prende stream. Porque está bueno, los veo de vuelta. Los extrañaba, amigo, los extrañaba. Tipo, estaría bueno yo, un, una cosa que, que, que sueño a futuro, soñé que me odiabas. ¿Por qué? Una cosa que sueño a futuro, gente, es llevarme mi, mi, una notebook buena, una notebook grossa. No sé, no sé si un monitor secundario, pero algo, por ahí una tablet, algo, una, una cámara web, y decir, bueno, me voy al hotel y prendo stream. Pero prendo stream bien. pudiendo jugarme unos Valorant. No, pero, tipo, prendo stream, puedo hacer IRL, charlar, ver cosas. Tipo, amigo, la notebook que yo tengo en este momento, la notebook que tengo en, en, en el hotel, si yo veo, si yo veo, eh, Gran Hermano, eh, y, lo, y lo veo en el Chrome, se me tilda. Así que imagínate, lo tengo que ver en ópera. Así que imagínate, la idea sería, ya se tiene que cuidar, sí, cositas. O la podemos gradear, podemos ver de gradear algo, capaz que la RAM nomás. Pero bueno, mejorar un par de cositas para decir, bueno, me llevo una cajita con todas las cosas Bloom, y me hago un setup streamer en cualquier lado. ¿Vieron que Rollis, cuando se fue a México, se armó un setup, amigo, tenía tres monitores? Está loco ese tipo, no sé, tres o dos, pero era una locura. Cuestión. Eh. Nada, la idea sería poder armarme un setup, puedo armarme un setup y, y bueno, es menos ratón, ¿cómo ratón? ¿Quién? ¿Yo o él? No. Yo tengo una tablet con cuatro entradas HM para hacer stream. <laughs> ¿Cuatro entradas? ¿Qué? No, bueno, pero imagínate llevarme y decir, bueno, prendo, plum, y mando y prendo, y, y hago un IRL God. Y, y no sé, y de paso también, bueno, que mi, que mi, Que los streams de gran Hermano sean más fáciles de hacer. No sé grabar hermano por ejemplo yo grabo grabar hermano gente lo grabo con el Celu por un lado la cosa del otro y subo los dos es una paja no te da no te da qué yo tengo un J2 para verte en 4K bueno con un J2 te bajo, cosa voilà tipo por ejemplo la cámara que está puesta acá es una que, que o sea si bien la tienen acá en este lugar yo me traje por las dudas en mi bolsito de acá de Marvel me traje por las dudas esta camarita tipo la tengo por las dudas ahora imagínate esta cámara conectarla a mi a mi ¿cómo es?, Ah, bueno, se cayó. A la compu, a la notebook y, y tener ya todo seteado. Y subir todo, grabar todo de una no sé, estaría bueno. En un futuro lo voy a hacer. Un microfonito como este, que está chiquitito, no sé, podría ser. Es más, me gusta el soporte. Como que no tengo, no necesito que esté un brazo acá, blum blum. Que de hecho, fíjense que acá hay un brazo. Acá hay un brazo, pero el micrófono justo falló antes de que pre <laughs> Así que me dieron este. ¡Uy! Lo rompí. Bueno, gente rompí el micrófono. Ay, no me van a aceptar más. Bueno. El Nokia 1100 en cara, en cara, en cara, no te da la vida y la vagancia. ¿Qué dicen? ¿Qué les pasa? ¿Tenés un solo brazo? No, tengo dos. Recheto el cielo de Estados Unidos. Ey, sí. Boris, ¿acuerdan? Eh, digo, igual está buena la, la zona. Tipo, la zona, que digo? Está bueno como la esquinita. Esto es una esquinita, tipo, no puedo mostrarlo, pero no saben lo que es la habitación acá. Es como enorme, tiene un montón de cosas y más compus. Pero acá está, es como que tengo esta esquinita que, que está separada, está bueno, me siento como bien. La zona era la nuz. La nube Japón, vos elegís. Tipo, no es una tienda china y pediste hora libre. Tengo dos horas. Va, no más de dos horas. ¿Qué era hora eso en Argentina? ¿Qué era eso? En Argentina. Ah, son las nueve. Bueno, acá son las cuatro. Cuatro y cuarto son. Tengo hasta las once, o sea, hasta las seis. Son las 21, ahí va. Re leí Recheto el Cypher. <laughs> Para que subí una historia que. <laughs> <Subie> una historia. <laughs> Me moqué dos veces. Subí una historia que a ver si se subió. Gente, acabo de desde Los Vamos a estar Mentiroso. Ale, gracias te por te esa sub, bro. Del. Perdón que no hay alerta. Money. Ah, got money. ¿Cuatro de ¿Cuatro de la noche? 4 de la tarde. ¿Vos me pasás contexto porque estás en.? ¿Por qué estás en la nuz? No, bueno, gracias por esa supuesta ¡A camón! Gracias a los que se están subiendo, gente. Perdón, porque no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Perdón, que no hay alertas. Pero no, estoy. No estoy en casa. Pero no. Bueno, ustedes no saben lo que tuvimos que hacer. Voy a ver si me puedo. Está muy alta la cámara. Me siento como re. Como que me observan hasta la entrepierna. Pero bueno, si me pongo acá, no sé si va a ver. ¡Uh, esto es ¡Uh, esto es recómodo! ¿Cómo te fuiste a Japón? Estoy con el Rubius. De hecho, acá afuera, Rubén, ahí voy. Ahí voy, no me Estoy en streamer, stream, hermano. Pará. Rubén. Oye, le decía Rubén al Rubius. Eh, modelando tu outfit. De hecho, estoy en medias ahora. Me saqué las zapatillas porque tenía calor. Pero no sé si sacarme la, el, el buzo. Bueno, a ver. Hoy apareció una mancha acá. Tipo, este es el único buzo que traje. Y apareció una mancha acá. Me quería morir. Pero tengo unos pantaloncitos, unos tipo jeans. Estoy en medias. Pero, fíjense, va con estas zapas. God. Tipo, comina, ¿no? Y la... Ah, bueno, y después tengo, ustedes dirán, pero flaco, la gorra es roja, qué, qué rojo. Pero miren esto. El bolso que me traje tiene tiras tiritas rojas. Está bien, está bien pensado, bien pensado. Esta recheta en la silla, ¿qué marca es? Secret Lab. No, amigo, está fachera mal. Amigo, está fachera mal. No. No, mirá lo que es atrás. ¿Qué? Amigo. Modo sexo. ¿Esa la chilla ya subo o qué ya subo? eso está muy buena y encima amigos es enorme. Amigo, entran en ocho personas acá. Bueno, piola, 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 piola. Eh eh eh, eh. Banque una cosa. ¿eh? Paren que tengo que citar una cosa. Uh, para, tengo que citar una cosa. Hmm. hmm. Para, amor. Amor, te voy a mandar un WhatsApp y vas a tener que hacerme caso. Eh eh Nada, porque quise abrir el, el. ¿Cómo se llama? El. ¿Vieron? El, la, la, ¿Cómo se llama esto? El. ¿Cómo se llama esto, flaco? ¿A quién le hablaba? Flaco, no hay nadie respondiéndote. No, quise abrir el. <laughs> claro eso. No, el dashboard de Twitch. Y no me deja. <laughs> tipo, lo puedo hacer en el OBS. Bien. Lo pude hacer desde. No sé qué onda otra cosa. Bien. GPS. No, no, el dashboard de Twitch. Y no me deja desde la compu. Tipo, así que nada, no puedo entrar a mi Twitch. O sea, estoy en el Twitch desde el OBS, pero no estoy en el Twitch desde Chrome. Entonces todas las cosas de configuración no las puedo tocar. Pero Rossi es mi. Rosy es mi, mi. ¿Cómo se llama? Eh... Rossi es mi, mi, mi. comandante de. Bueno, se ha entendido, ¿no? Rosy es. La, mi, mi, la que trabaja desde Argentina. Y acá estoy tomando agua, agua fina. Tu coach. No. Pasa de coach, sería como que está por encima. Rosy está como que está al lado mío. Está como, como que es la que me ayuda. Eso, 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 amor. Sí, sí. Ahí está. Bien. Perdón, gente, es que tomé re lento, ¿no? Como que de la nada hizo una pausa para tomar un flaco también. Te de tu tiempo. Hay un montón de personas viéndote en el chat. Rosy es la única que agarra la pala. ¿Dónde está GP? Estoy en Los Ángeles. Estoy en un ciber de Los Ángeles. Eh, vamos, bofe. Ni de pudrir de vacaciones, así que hoy recuerdo el país como. Perfecto, perfecto, hermano. Me encanta, Me encanta, me encanta. Para que le responda a Rossi. Encima, gente, este teclado que estoy usando no es el que yo siempre suelo usar, es más grande que el que suelo usar. El mío no tiene teclado numérico. Entonces, como que escribo el brum, y escribo 10 teclas cuando tengo que tocar dos. Eh, bueno, se siente tu ausencia en Argentina. Tranqui, mi rey. ¿Vos, me no estabas ocultando algo bajo esa gorra? ¡No! Se asustaba el tipo. Sí, mi, mi cabello. Mi cabello que está desastroso. Mirá, amigo. Está aplastado. Es que anoche me. ¿Me dañé anoche? ¿Sí me dañé anoche? No sé por qué está aplastado. porque me levanté y me puse la gorra, como que estuve todo el día con gorra. Eh, alta vacaciones, bofe. El mío es el kiosco abajo de mi casa. ¿El tuyo? ¿El tu qué? ¿Qué cosa? Sucio, pero era entre Argentina junto al mercado. Pa sí, sí, por eso ahora vamos a recorrer el país, the country, from Mercado pa. Bueno, hoy, gente, vamos a jugar unos. unos ¿Cómo se llama? Unos. Geoguessr. Que yo pensaba que Geoguessr era con E al final y no es Geoguessr. Da igual. ¿Qué teclado tenés y qué hemos que GP ahora? Ahora tengo. En realidad no los. Bueno, el mouse que tengo es el mismo que tengo en Rosario. En Rosario en Buenos Aires, en mi casa. Es un Glorious. Glorious Model O. Mate Black. Y no le sacaron los, los stickercitos estos. ¿Se los saco? No, son los stickercitos para que vienen de fábrica. Si los sacas, es como. Es, nada, Es más suave. Y después el teclado es un HyperX. No sé cuál es. A ver si lo hice abajo. Aunque se me cae y lo rompo. Es el. Uh, no. Tiene muchos co, No, tiene muchos códigos. Nada, no sé cuál es. Bueno, ahí lo estoy mostrando igual <laughs> Ahí lo tienen <laughs> No, la respuesta no sé cuál es Querían tener la réplica de casa Buffet de Claro, yo digo Gente, yo en mi casa tengo esto Ármenme se tapa así Bueno, bueno, bueno Van y me ponen el micrófono todo De hecho, el micrófono que iba a usar <coughs> El que al final no andaba Era este, miren Este es el que tiene Rossi Este era, este fachero mal Este es, es repodcast Bueno, amigos, cómo están eh, Aloy FPS Puede ser Creo que leí eso ahí abajo Creo que lo leí Pero nada, este es el que tiene Rossi Que está fachero Que de hecho tiene esto de un lado Pero el otro lado no lo tiene entonces a mí me gusta usarlo... Ah, no, de ah, no, los dos lados lo tiene. Ah, no, hay uno nuevo que viene que no tiene más esto. A ver, ¿qué pelo? ¿Qué, ¿Qué le importa? buffe ¿Por qué no arrancas a jugar? ¿Por qué no arrancas a jugar? ¿Está bueno o estaba bueno? Todo está bueno. Todo está bueno. No, no es el aloe porque el aloe es 88%. ¡Uh! la pregunta puta que nos murió. A ver, a ver, ¿cuál es? Aloe FPS RGB. ¡Toma! Oh, oh. toma toma ¡Renojado! Re ¿Qué le pasa? ¡Vos estás bueno! ¡Ey! ¿Vos Fe, el piso qué material es? Es como una cancha de volei. No, no sé qué es, pero es como una gomita. Está bueno. Allá hay alfombra. Hay merchandise. Hey, me puedo afanar muñequitos Hay cosas. Me los muñecos. Hoy me los muñecos. Bueno, gente. Eh... Sí, 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 tranqui, tranqui. Estoy viendo que acá. Acá se ve como un reflejo, pero no sé si a ver nada. Tipo, me voy a fijar yo. Nah, no, se, ve un, se ven granos, píxeles nomás. Pero por las dudas no muestro nada, porque ustedes son unos hijos de. No. Bueno, le mandamos gente. vamos a va probar un ratito más. ¿Qué toque acá? Entra el Instagram de los displicentes. ¿Por qué? ¿En qué momento? Ah, porque había una foto de ellos. <laughs> no entendía. Está jugando el casino. <laughs> ¿Te imaginas el tipo ahí? <laughs> Ay, no sé si se llega a ver, ¿no? <laughs> Tipo ahí. ¿Se llega a ver que hay como una ruleta? No, no no sé si se entendió el chiste. Oh, ¿Qué haces en el mercado negro? ¿En ¿Eh? el black market? Ey, eh, eh, le salió el black market de Valorant ¿Qué le salió? ¿Le salió algo? Me compró un Mouthpad Pad Strike MXL. No lo conozco, brody. <laughs> eh, malísimo el mío. <laughs> Amigo, eh, yo te no lo vi. Porque yo vine para acá y ya estaba... Ya, ya, o sea, ya el, el mercado negro abrió cuando yo ya vine para acá. Entonces, no lo puedo ver todavía. Estoy, estoy nervioso, tío. Quiero ver qué me salió. Quiero una cosa, quiero una cosa. Eh, 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 eh. Por las dudas, acá nada. Acá nada. Clean esto. Quiero ver, el tema de la cámara. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Yo acá el stream lo estoy viendo, a ver, en 1080. O sea, como que la cámara no se ve tan bien. Pero no sé si se puede ver más. Bueno, está bien. Usted, si ustedes lo ven bien, eh, yo estoy contento, mis reyes y mis reinas. Todos de la nube, en este. Todos de la nube. Se ve flamingo. Vamos. Bueno, eh, pará. Porque acá, o sea, acá los muchachos. A ver, voy a, a, a pedirles. Voy a solicitar. Cuando quieran, me mandan el primer desafío. Y rompemos la discoteca. Le mandaba eso. No, bueno, eso. Cuando quieran, los tipos me mandan el primer desafío y le mandamos gente a nadie. Sure. Eh, ver se ve. De... Nah. En serio, en serio. Ah, paren, paren, paren. Uh, paren, 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 paren. A ah, una cosa, hago una cosa. hago ah, una cosa. Pues me dijeron que todavía no. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo que acá, acá tengo el Geogesser. El Geogesser full preparado. Tengo cuenta, gente. ¿Me, me, me pueden seguir en Geoguessr? ¿Me siguen en Geoguessr? ¿Quién lo seguía? Vamos, Hacemos una single player. Jugamos una tranquilos. Para, para calentar, para calentar un poquito. Como para testear. Maps, a ver. Quick play. Quick play. No, para. ¿Cuál jugamos? ¿Cuál jugamos? Ay, se sube y se baja. No, pero esto no, chau A ver, maps, strikes. Ay, no sé. A ver, si Vamos a poner maps. Ah, capaz que hay una Argentina. ¿Arrancamos con una Argentina? Spain. Ah, cuando está, amigo, cuando está en Argentina, me salía Argentina acá. Ahora, claro, no me sale. Pero si busco más... A ver. Acá, por ejemplo, more official maps. Te voy a un buscador. Acá, a ver. Argentina. Acá, Argentina, ¿ves? Está como el, el oficial. Estaría bueno. Justo yo que, me, que tengo menos geografía que una hormiga Amigo, yo también tengo poca geografía, ¿eh? Yo soy muy malo You have not played this map yet Arrancamos de cero Bien Moderado Normalmente la gente saca 10.000 puntos 3.400... 3.400... No 3 ah, 344... 344.000 personas jugaron este mapa 250.000 locaciones 4.000 personas le gusta O sea que de todas estas Solo 4.000 le dieron like El resto dijeron Nunca más Bueno Play Vamos a probar Single player Vamos a ver single player Default Settings. No Time Limit. Bien, la... Dale, le mandamos. Ok. <laughs> amigo. Estamos en el medio de la nada. Pará, amigo, es re complicado. Bastante... Amigo, la luz. <laughs> amigo, esto es la luz seguro. Y este auto a ver qué patente tiene. Lo miraban. ¿Y eso? Acme, organización. Marca Acme. ¿Qué? El, cor el correcaminos. Pará. Bueno, vamos a buscar una cosa. Tenemos que buscar carteles. Lo importante es buscar carteles. Acá, acá hay cartel. Acá hay un cartel. El manzano. <laughs> ¿Dónde queda el manzano, gente? ¿Alguien que viva acá? ¿De qué se trata esto? Básicamente es así. Nosotros tenemos este mapa. O sea, viste, que nos, mandó el me... nos mandó cualquier lugar. Arizona. Nosotros tenemos que... <laughs> La casa del primo... El gauchito hill Gente, tenemos... Tenemos el gauchito Gil. Ojo. Nosotros nos manda un lugar del mapa. Un lugar random del mapa. Nosotros tenemos que buscar. Tipo, buscar como, por ejemplo, acá recorremos, ¿no? Eh, acá tenemos ponerle. Si fuera, por ejemplo, en todo el mundo, acá podrías ver la patente. Como ver todas las cosas que vos te digan. A ver, ¿dónde estoy parado? ¿En qué lugar del mundo estoy parado? Acá, por ejemplo, tengo un cartel que dice el manzano: La Pampa, Córdoba, Argentina. Pero, amigo, me tiraste dos provincias <laughs> Elegí una. Marcos está en el auto. <laughs> ah, el manzano está. <coughs> ¿El manzano está en Córdoba? ¿Le mandamos Córdoba? Nos, nos arriesgaremos muy rápido. Yo, yo recorrería un toque más. Acá hay otro cartel. A ver. Ah, no, no era un cartel. Era, un, era un, uno de estos cositos. Vamos a arrancar un poquito más. Podría ser la luz <laughs> Me descanso en Mercado Pago. Mira, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Mercado Pago. Aplicación de día, descansero de noche. Bueno, a ver, a ver si hay algún... Acá hay otro cartel. No, pero este cartel no me va a decir una ubicación. Jugar que voy a hacer con mi ex. Después de un par de años vuelvo a jugar con como... vos. ¡Oh! O sea, ¿estás diciendo que estamos de novios. ¡Qué lindo! Bueno, ok, busquemos. Acá hay otro cartel. Acá hay otro cartel. No, pero este tampoco es un cartel de lugar. ¿Qué cartel? ¿Qué dice esto? No, es una flecha. Jo, oh, Amigo. No hay nada. Bueno, vamos. Amigo, tiraron Córdoba y tiraron cuál otra provincia. ¿Tiraron? Dijeron dos, dos, dos provincias. O oh, Córdoba. ¿Vamos con Córdoba? ¿esto uh, qué toque? A ver, vamos a agrandar acá. ¿Ves? Entonces agrandas Y así, sí, bueno, ¿en qué lugar del, del, del país es? Bueno, vamos a poner Córdoba. Vamos a poner. Tipo ahí, como. En el medio de Córdoba. No es Villa María, no es Río Cuarto, no es. el medio. Entonces acá ponemos Guess. Y nos dice. Nada que ver. Nada que ver. Neuquén. <laughs> ¿Es Neuquén? ¿Neuquén? <laughs> bueno, ahora ya es tarde, ¿no? Ahora ya es como tarde. Pero vos sabés que yo recuerdo haber transitado rutas parecidas. <laughs> ahora, claro, nadie me va a creer. Pero bueno, ok. Hicimos 400 puntos. Nefasto, nefasto. Porque, amigo, Argentina es esto. O sea, le ramo por un cuarto de país. <laughs> Vamos al siguiente round, siguiente round. Mi casa. A ver acá qué dice. Ay, no sé si leer. Bueno, ok, Acá tenemos una, esto me gusta, esto me gusta. Es un camino de tierra, ¿no? Pero es una zona residencial. Una zona residencial. Ok, eso es Escobar. <laughs> a ver, a ver qué más. Tiene que haber por lo menos alguna calle, algo. Algún cartel tiene que haber. Tipo, yo estoy acá. Yo yo me despierto, imagínate una película, yo me despierto y estoy acá. ¿A dónde voy? Tipo, a dónde, a dónde, a ¿dónde recorro? Tiene que haber algún lugar donde haya una ruta. No hay un cartel, amigo. ¿Dónde estamos? A mí este monitor es enorme igual. ¿verdad? Me acuerdo de cuenta que es enorme el monitor. Pregúntale a la mina. <laughs> señora, ¿dónde estamos? <laughs> Mi abuela. Señora, ¿me dice dónde estamos? No, acá no hay cartel. ¿Te imaginas dentro Se ve una televisión que decía Canal 3 de La Rioja. Soy yo, Catamarca. Pregúntale a la señora. Ya está. A esa señora la conozco. ¿Y en dónde es? Uah. A ver, bra. Acá a lejos tiene que haber... A ver... No, sigue siendo camino de tierra. Estoy buscando pavimento. Porque pavimento indica... Sobra más... A ver, a ver... A ver, a ver. más fuerte. Y ru... ¿Eh? ¿Qué dice acá? Amigo, a, o sea, la calle de Almafuerte. Guarda que chorean. Es en Quilmes. Mentira. bueno, no sé, ¿es así, Quilmes? ¿Mm? ¿Almafuerte y Corazón de Jesús? ¿De dónde sacaste eso? Almafuerte es de Córdoba. Amigo, cierra. <laughs> mira Uy, ¿y la pelota esa ahí? Llega a ser Córdoba. O sea, ¿llega a no ser Córdoba? Amigo, esto ya lo recorrimos. Ah, pero nos fuimos para allá y volvimos. ¡Qué gil! No! Ah, ¿Arrancamos acá? Bueno, no sé. ¿Y este colectivo? ¿Hay un colectivo dentro de la casa? ¿Qué? Amigo, ¿qué es este lugar? ¿Hay un colectivo? ¿Hay un colectivo dentro de la casa? ¿Qué? Hola, Chisoro. ¿Por qué hay un colectivo dentro de la casa? ¿Es ya escondido? Es Navidad. ¿Ojo? ¿Acá? ¿Ojo? Blas Nicoletti. Gente, ¿de dónde es Blas Nicoletti? 023, 023 algo. Acá tenemos una, una característica. 0237 será? 0237. ¿Dónde es la característica? 0237. Basta a decir Quilmes. Gente, no les creo Córdoba. Escriben 0237. Ya sé. No, pero, ¿pero ¿dónde? ¿Es Córdoba? ¿Santa Fe será? No. Ah, no sé Santa Fe. Rosario 0341. 0237. Uy, gente, pero googleen. Me parece que no es Córdoba. 0237, característica. Sí, mi rey. Pero 037. Moreno, Moreno, Provincia de Buenos Aires Amigo, la casa de Romina uh, Amigo, llega a ser Moreno y me muero A ver A mí me vuelvo loco si es Moreno Me vuelvo loco Eso es Moreno, está haciendo trampa, ¿es trampa? Moreno, Moreno Amigo, no puedo creer, hostia, tío Amigo, para, trampa no hubiera sido si ustedes me hubieran ayudado <laughs> Para, Moreno, ¿y dónde queda Moreno? Moreno es Provincia de Buenos Aires, ¿no? A ver, vamos a poner el mapa full Full, ful, 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 ¿cómo el mapa más grande? Ahí. ¿Moreno es provincia de Buenos Aires? Sí, ok. Eh, acá. No sabía dónde queda Buenos Aires. Acá. Eh, eh, eh. ¿En qué parte de, de, de Buenos Aires es? A ver, a ver, a ver. Merlo, Morón. Moreno. Moreno, acá. Amigo, me vuelvo loco si es moreno. Vamos a poner acá. No, acá, ahí. Acá hay un coto, acá no es. Debe ser por acá, debe ser zona rural. Yo tiro acá. Voy a tirar. Voy a tirar acá. Ahí. La reja. ¿Qué reja? ¿Esta reja? Busca la reja. ¿Qué es la reja? ¿Dónde dice es eso? Zoom y busca las calles. Ah, ¿verdad? Es verdad, las calles, las calles, las calles. Ah, las calles, espera, 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 A ver acá en la esquina, ¿en qué calle estamos? Uh, acá ya se me fue. Pero, ¿se acuerdan cuál era? Habíamos, habíamos visto un par de calles. Claro, era eso, 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 eso. Pero este verde el mapa. Claro, tiene que ser verde el mapa, qué tonto. O sea, iría a ser como por ahí, esta zona de acá. Ah, pero acá ya deja de verde. Amigo, lo, lo pavimentaron mientras lo veíamos. A ver. No, no hay chance, amigo. Yo creo que si le ponemos moreno y es por ahí va a estar bien. Al más fuerte la calle. ¿Y dónde será la calle más fuerte? Porque no puedo buscar, no puedo buscar al más fuerte. ¿Qué sé yo? No, no hay chance. Andrés Bello. No, a mí no encuentro ni ahí, eh. No la he encontrado más. A lo mejor en una calle, otra, no sé. Claro, yo lo me meto por acá. Tipo, Vamos a poner ahí. Ahí. Si era acá más. <coughs> si era más cerca de moreno, los guardé ustedes. Vamos a probar. ¡Oh! Amigo, estamos ahí nomás. Amigo, la sacamos ahí, nomás. No puedo creer. 4.900 puntos. Omega Lul, a mí no puedo creer que sacamos moreno. ¿Dónde vive Petañala? Ok, bien, bien. Eh, cuatro kilómetros. O sea, cinco kilómetros de la, de la distancia. Yo pensé que acá ya no era Moreno. Pensé que acá ya era otra cosa. Claro, vez Moreno es esto. Esto es General Rodríguez. Esto es más General Rodríguez que Moreno. Pero bueno, bueno, ok. Eh, ¿cómo, se, cómo le decía el alfa? Eh, gestión, gestión Romina Uri. <laughs> ok, bien. No fue bien, no fue bien. Bueno, ot otra es Moreno. Ok, bueno, este se es medio, 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 medio oscuro. Muy. muy. ¿Acá hay pavimento? Sí. A, muy. apagado. ¿Por qué esto es nublado? ¿Por qué estos días nos tocan nublados? Ok, acá. King of the Congo. ¿Cos Cosquar, Lanús. Vendo heladera, exhibidora y freezer. Bueno, y su el ¿No tiene nombre este lugar? No. Acá no hay un cartel que diga. los no, fletes. Ey, me gustó lo del teléfono, el teléfono, epa. ¿Eh? ¿Qué le pasó a Nico Peno? Nico Pen. A ver acá. Diputado Nacional. Oh, acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Torres e hijo. No, pero esto puede ser de cualquier lado. buffet están robando. Esta señora está está enojada con los de cosas. Mira, mira, tiene un cuchillo en la mano. Tiene un cuchillo en la mano. ¡Sacan de mi propiedad! bloom, bloom, A ver, Yara, Yarad. No, Yara. A ver, a, ver, a ver, si voy para acá. Sharade. Sharade. Sharade diputado... No sea sé, diputado. Sharade diputado nacional. Sharade. Tarara, tarara. No, esperá, ¿Dónde será? ¿Diputados? No. Sharade? Dip no. Sardas es de Salta. Pero gente, esto es un tipo. O sea, Sharade... Ah, es de Salta. Es de Salta Posta. Le mandamos Salta. ¿Provincia de Salta. Tenemos bueno, ir, ir a qué pueblo es. Pero creo que eso es mucho. Acá hay un teléfono. Acá hay un teléfono. Cabinas. Mmm. No, no muestra mucho. No muestra. It doesn't show a lot. It doesn't show. Acá. Taller de chapa y pintura. Jaile. Pinturas en general. Aplica... ¿Eh? Ah, en general. Aplicación. Mira acá. ¿Eh? Departamento Orán. JP. O oh, Orán. Jaile. ¿Dónde que Jaile? Orán Salta. ¿Orán Salta? ¿Orán Salta? A ver, a ver, a ver no desconozco desconozco ese lugar a ver Orán salta, Orán salta Orán salta Orán salta 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 a ver para estos es... no no me quiero quiero como verlo como desde lejos Orán queda en salta norte de salta a ver a ver a ver por acá o por el otro lado uh, el tema es que amigo ay no hay casi nada amigo ah bueno no hay tantos lugares Ok, ok, ok Ahí esto ya Jujuy eh, eh, eh. Salta Province Por acá, pará, se me está yendo Uy me está, me está funcionando mal el cosa Me está funcionando mal el mapa Me está funcionando el mapa No para la montaña de de norte a sur, como me acabo ¿Dónde vive Walter? Más al norte Tipo por acá Acá quizás Uy, acá hay un montón de pueblitos Hay muchos pueblos Orán, oran, oran, oran. Puedo mandar uno random, tipo... ¡Pum! Ahí está, arriba. ¿En serio? ¿Lo ves? ¿Para que yo no estoy un ciego? Decime cerca de cuál más. Aleja un poquitis. ¿Pero alejado se va a ver igual? ¿Es, es grande como para que se vea lejos? Mandale por ahí. No, 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 porque si lo encontramos, Orán, quiero ponerlo. Quiero ponerlo. 1 de mayo. Arriba de primero... O sea, primero de mayo, ¿dónde está? Puedo tener mi pía. Es muy chiquito, eran. Claro, para mí lo tenemos que poner más ahí. A ver, a ver, a ver. Hay un montón de cosas, amigo. Ya sí, están todos en el borde, me encanta. Como que no hay nada acá. Ahí están todos los campos, digamos. Primero Mayo. ¿Dónde está Primero Mayo, amigo? No lo veo. Uy, se me tomaron los... cosas. Busca Bermejo. ¡Oh, Marinito San! ¡Gracias, Brody, por esa sub, hermano! ¿Cómo, ¿Cómo está la vida en Nueva York? ¿Qué? Pero eso pasó. Busca Bermejo es un río. Gracias, Brody, por, por esa sub, hermano, en serio. A ver, el río Bermejo. Eh, este no. ¿Este de acá es el río Bermejo? No, el Pilcomayo. ¿O oh, Pilcomayo? ¿Pilcomayo? Pilcomayo, me parecía raro. El río Bermejo. No, este tampoco. Pero me ve más al sur. Pilcomayo, no, me estoy oyendo a cualquier lado. ¿No puedo ampliarlo más? Sí, pero me dijeron que era muy al norte. ¿Este de acá cuál es? El Bermejo, acá está el Bermejo. Ok, Pozo La Esperanza, Florencia. Poncho quemado. <laughs> Qué buen nombre. A ver, acá hay muchos, acá hay muchos. No lo encuentro. Seguí ese río para arriba. Ahí está. Mentira. ¿Dónde está, amigo? No lo veo. En la esquina. Amigo, te sigo. No lo veo. ¿Qué esquina? Para, pará, pará, pará. Ahí está. Amigo, no lo veo. Orán, acá está, acá está, acá está. Boom. Guess. No, 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 amigo. 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 Amigos, somos muy buenos. No puede ser que no lo veas. Hermano, yo tengo una luz gigante que me está dando. Estoy ciego. Amigo, bien, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadras. Na, na, nah, una locura. Donale 100 bits a tagliafico. ¿Por qué la tienen con eso? Siempre cae uno que me dice que le dona tailiafico. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Ah, son 5 rounds. Cinco rounds. Ok, quedan dos, quedan dos, gente. Vamos, vamos que, lo, vamos que lo conseguimos. Ya tenemos más puntaje que el promedio, creo. Ok, acá vamos a aventar un poquito por acá. Por ejemplo, rubia hueca. ¿Por qué? Jajaja, ja, ja, se re regaló. Acá tenemos un número. Un número, con... Bueno, no sé si voy a leer nada. Ahí dice la calle, pero no, no sé si voy a leer. Seguimos. Buenos Aires. ¿Cómo sabes? A ver, acuérdense que tenemos... Amigos, los camiones me, me salvaron un montón, ¿eh? Los camiones y los carteles. Obviamente los carteles, ¿no? Ah, mirá. Acá tenemos. Forraje schiafino. Forraje schiafino. Alimento para mascotas, balanceo y celulares. ¿Pueden googlearlo? <laughs> Gomería. A ver acá. ¿Centro de qué? ¿Centro, centro, centro? Centro de jubilados y pensionados. La amistad. 3 de febrero y... ¿Eh? Vaya blanca. <laughs> Mensaje para Julio. ¿Y estoy en mural? Huh, huh. Amigo, está, está diciendo muchas cosas. ¿Bahía Blanca posta? ¿Estrapa guliar? ¿Ah, sí? Oficialmente, tipo, ¿oficialmente es trampa ¿Es Bahía Blanca? Bueno, le mando a Blanca. Bahía Blanca es provincia de Buenos Aires. No, Bahía Blanca queda. Mm, ¿Qué tan lejos de.? ¿de ¿Dónde queda Bahía Blanca? Sé que es. si sí, es provincia de Buenos Aires. Pero que. Aunque... Uh no, amigo, ¿dónde, no me encuentro más? ¿Dónde es? ¿Es San Martín? Amigo. En las largas lo dice. ¿Ah, sí? Para abajo, ok, bajo ahí o más. ¿Tengo que alejarme más o está ahí? Más, ok, bajo más. Para, al lado de San Martín. Pero, amigo, San Martín que es el sur. Acá está Villa Blanca. ¿Pongo Villa Blanca? Yo pongo Villa Blanca, me lo tiró el chat. Cualquier cosa la los culpa de ustedes. Amigo, no lo puedo creer. El que dijo que era San Martín Manelo. No. Amigo, muy cerca. Dos kilómetros. Mira, una placita de diferencia. God. creo que es la luz, amigo. Ya pasó. Bless you. A ver, uy, amigo, ¿dónde empezamos? ¿Dónde? Amigo, tierra de sueños. Amigo, esto es un barrio. Nah. Me tiraría por tierra de sueños, te juro. Me tiraría por tierra de sueños, tipo un barrio así. Jujuy, basta. O, o en serio. No, para, esto, esto es un barrio privado en construcción. O sea, esto, esto está en pelotillas. No, pero amigo, no, no hay nada, no hay nada. A ver, acá de casualidad tenemos unas calles. Enf, Elena y la otra tabluria <laughs> Imposible. Entre Ríos, yo vivo a Andorra. o Funes. Ah, ¿vos decís? Que sea. Bueno, tierra de sueños. Mira, por lo inundado parece tierra de sueños. <laughs> Los Quirquinchos, Santa Fe. Eso, un barrio abierto. Barrio abierto nuevo, no cerrado. Ok, eso. Eso sin duda es chaco. ¿Por qué? No, amigo, pero esto puede ser en cualquier lado. Yo me tiraría por, por, por cerca de Rosario. No, hay, no, amigo, me lo tapan las cosas. Es imposible, ¿eh? A ver, allá se ve allá algo. Me alejo una banda, pero según un cartel verde. ¿O no es un cartel verde? No, no sé qué es. Ah, no, no, debe ser una, una de estas cosas. ¿Y a dónde vamos, amigo? Es imposible esto. ¿Por qué me blurían las calles? Tramposos, o está mal. Ah, claro, para que no le googlees. No, pero no sé, ¿por qué particular de este lugar? A ver, a ver. Ah, a ver, a ver, a ver. A ver, procrear. Ah, es un plan procrear. Dirección de. No se ve nada. Ah, a ver, no se ve en ningún lugar. Si la haces un de lejos a las calles en. Ah, vos decís. ¿Y estos dos? Tiene una camiseta del Barcelona, o sea que es España. El pichicho, el pichicho. Vos quirquichos está cerca de Rosario. ¿Vos decir que ponga tipo cerca de Rosario? Que ponga Sí, cerca de Rosario? No, creas que no se vea este, amigo. Mis primos. A ver, a ver. No, a mí no hay nada, pero a ver, no hay nada. No, puede ser cualquier lado, claro. Caminamos un toque más. Dale, 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 dale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, 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 tux, tux, tux Acá tenemos más calles Lidia Lidia de L... profesora Lidia de Rosso ¿Tiene una calle la señora? Recoleta, a jugar por la nieve el antar, a jugar por la nieve juzgar por la nieve, yo diría que... ¿Por qué se tira el fuego? ¿Líder Rosso paga como Mercado pago? Vos decís. Y seguramente. ¿Y este perrito? Ay, pinchicho. Amigo, las imágenes son del 2015. Bueno, es un lugar que no está habitado del 2015. Que no hay nadie. Acá hay, cab hay caballos. No, amigo, ¿dónde es esto? Vos confía, pon los Kirquinchos. ¿Dónde quedan los Kirquinchos? Yo me tiraría por los Kirquinchos si quieren. Bueno, ¿dónde cerca de Rosario? ¿Quieren que ponga Rosario o pongo como. A ver, ¿no? Funes está acá. Roldán está acá. Coño, no, bailo, ¿cómo estás, Brody? Yo vivo ahí. Es Córdoba, es en las varillas. Recorre más. Bueno, un poquito más, un poquito más. Pasa gente, esto es la. Esto es el, 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 esto es el calentamiento recién. Ahora todavía no arrancó el desafío Mercado Pago. El desafío en mi país de Mercado Pago. Esto es un, un, un calentamiento para ver un poquito más o menos. A ver, acá. a ver, a ver, a ver, es que tengo una fábrica, acá tengo una fábrica, a ver, a ver Medio que ya me fui re lejos Pero bueno ah. No, ¿y esa característica? Uy, ¿a dónde me fui? Pero, para. tenemos una característica, gente, tenemos característica Tenemos Diego Bainotti Inmobiliaria Y el celular es 03533 3533 ¿dónde queda 3533? 03533 Rosario, ya le dije que no las varillas Córdoba es ahí, ¿en serio? Retiro lo dicho no los quirquinchos. bueno vamos a las varillas Córdoba. Ahora, ¿en qué, en qué parte de Córdoba queda las varillas, las, las varillas? Acá estamos Córdoba, uy amigo, ¿qué le pasa? Las varillas, pero no sé cómo es, amigo, ¿dónde queda? No lo no sé, me parece falso. Vicente López, yo creo que ahora arrancamos, ahora arrancamos, en un ratito, en un ratito. Eh, o sea, esta es la última, esta es la última. ¿Dónde quedan las varillas? El que se la pasa diciendo las varillas, Franco, para la derecha. Uy, uh, amigo, hay demasiadas. Hay demasiados lugares. Lo peor es que te lo dejo uno solo. O sea, capaz que uno en el chat me está retroleando y yo estoy acá yendo a las varillas. ¿Andás a ver dónde queda? Ahí está. Mentira. Acá, hay, acá está. La, ah, las varillas. Bueno. Vamos a ver qué anda. No lo puedo... Amigo, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Qué amigo! ¿Quién es el chico que acaba de decirme la...? Amigo, lo hackeaste. Amigo, no puedes. ¿Quién sos? Vive ahí, vivís ahí. Ahí es mi casa. Soy chitero, perdón. Pero amigo, ¿cómo buscaste? Porque además lo viene diciendo hace rato, lo viene diciendo hace mucho. ¿Cómo lo supo, literal? Amigo, ¿cómo lo supo? Bueno, a ver cómo no fue, gente. All right, well done, you have received a new medal. Eh, hey, nueva medalla para Argentina, medalla de plata. Estoy, eh, me sirve. Mira, este fue, este fue lo que hicimos mal. Amigo, 20.000 puntos Ok Bueno, espera ¿Cómo pongo...? O sea, quiero Play Game Pero quiero volver a jugar en Argentina No, la, 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 la trole No, espera, Quiero salir, quiero salir I wanna exit eh, Live Game Ahí está Bueno, a una cosa, gente Vamos a hacer así Vamos Ahora sí Ahora sí, gente Voy a setear ya arrancamos el desafío de mercado pago. Déjenme que lo, que lo seté todo, todo clean, todo clean, todo Lo que sí, para... porque tengo GeoGuessr en inglés. Ahora se lo puedo poner en español. Que, lo, que ustedes lo puedan ver en español. A ver, ¿dónde está la configuración de GeoGuessr? Paren, paren, paren. Eh, 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 eh. Go back, acá, a ver. Single player, party quiz. Ah, settings. Leng acá está, lenguaje, español. Close, listo, ahí está. ¿Ya estoy bien? Te presentamos el Listo, yo estoy el... Bueno, gente, hago una cosa. Voy a abrir el, el desafío Mercado Pago. Ay, perdón, el desafío Mi País de Mercado Pago. Se me mezclan los dos términos. Gente, arrancamos ahora sí el desafío Mi País de Mercado Pago. En mi país hacemos todo con Mercado Pago. Juntos a la Nada como el Juntos a la Ahora sí, ahora sí, gente. Les cuento, te acaban de retar. Desafío mi país, te retado a jugar a GeoGuess. Recibirás cinco lugares. Uno, puse Fulkin en el otro coso. Acá. Recibirás cinco lugares del mundo. ¿Eres capaz de adivinar su ubicación exacta? Que empiece el juego. Te retaron, man. Me dijeron flaco, no haga más eso. Me retaron. Me dijeron no. Desafío mi país, dos minutos. Ah, gente, tenemos... Agente, esto es por tiempo. Esto es por tiempo, gente. Vos sos, sos lo, que hace, lo que está bien. Vamos. Gente, paren, 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 paren. Porque esto, dos minutos por ronda. Te puedes desplazar, puedes mover una vista panorámica, puedes hacer zoom. Dos minutos, así que ahora hay que meterle, amigo Hay que meterle, vamos Añadir un amigo, empezar la partida, ok Bueno, arrancamos Arrancamos, acá está el sticker de Mercado Pago Lo pueden observar ahí, este lugar Esta peluquería Clínica Veterinaria La Morenita, Moreno Uu. ¿Te imaginas que era Moreno de vuelta? Bueno, fíjense que acá está el sticker de Mercado Pago Porque, acuérdense, que Mercado Pago Funciona en todo el país y todos lo que hacemos Todos lo hacemos eh, con Mercado Pago Bueno, ok Killer. amigo, eh, estética no es sex. Amigo, que esto la, la, la cuadra las peluquerías. Teléfono en el cartel. Ah, teléfono en el cartel. Eh, 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 Ay, se me va, se me va. Acá este. Este. 260. 260. 260 puede ser. 260, sí. 260. ¿Mendoza? Mentira. Doxa, la peluquería. Dice que es Mendoza. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Es Mendoza? ¿Confirmamos Mendoza? Mendoza? ¿Le mandamos Capital? Mendoza. Mendoza. Mendoza Capital. O probamos con otra. Lo <laughs> no que en las varillas. Bueno, para, ponemos Mendoza, tipo ahí. ¿No? San Rafael. San Rafael. Ah, San Rafael. Pará. San, San Rafael, San Rafael, San Rafael. San Rafael, ¿dónde quedaba? ¿Dónde queda? Yo fui a San Rafael. Pero no me acuerdo en qué parte quedaba. Para, eh, eh. para, 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 para. No lo veo, no lo veo. El tiempo tenemos 42 segundos. Estamos bien, estamos bien. Hola, no Kicks. Hola, Rama, ¿cómo estás? ¿Que se pueda pegar en Mendoza con Mercado Pago? Obvio, obvio. A ver, a ver, a ver. San Rafael, San Rafael, San Rafael. Pero se me fue, se me fue, se me fue. ¿Dónde, dónde queda? Caminó un poco más. No, pero ya sabemos que es San Rafael. No tenemos tiempo de caminar. ¿Dónde queda San Rafael? Amigo, ¿San Luis? No. San Rafael, acá está. Le mandamos a Rafael, ¿eh? Listo, no lo pensamos, no lo pensamos. Adivina. ¡Oh! Sí, gente, sí. Bien, 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 bien. Lo logramos, bien. ¿A cuánto estamos? A nada, amigo, unas cuadras. Unas pocas cuadras. Eh... Van. Eh, eh, un subito, un subito. Espera, mods. Pueden poner, pueden sacar el, el. O sea, el. ¿Vieron que cuando una persona me sigue, tiene que esperar 10 minutos para escribir? ¿Pueden cambiarlo y poner para que sea automático? Tipo que me sigan y ya me puedan escribir. Mods, ¿pueden hacer eso, porfa? Gracias, los quiero. Bueno, ok. José Sepat. Amigos, ya adivinamos, ya está. Esa cuarta la camino. Yo no Bo Ok. Vamos. Eh, ok. Felicidades a recién escena nueva. Perfecto. Principiantes. Pero. Eh, por qué principiantes Si sí, Lo hicimos re bien. ¿Lo hicimos re bien? Bueno. Ok. Continuamos, gente. Siguiente. Ah, mira. El profesional. Bueno. Ok, continuamos, gente. Siguiente ronda. Son cinco. Acuérdense. Ok. Eh, opa, un colectivo. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mercado pago? ¿Dónde está el mercado pago? ¿Dónde ¿Está el mercado pago? ¿Dónde vemos el cartelito de mercado pago? No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Y el cartelito de mercado pago? No lo ¿Dónde está? ¿Para, para, acá, para acá, me, me...? ¿Acá estamos el de la sube? ¿Mi bus? ¿Es Bariloche? ¿Vos decís en la ventana? ¿En la ventana? ¿Tipo ¿Ese ahí decís? Puede ser. Puede ser que sea ahí. ¿Es Brasil? ¿En el kiosco? Claro, debe ser ese ahí. Que está tapadito. Ok, lo tenemos ahí. Perfecto. Claro, sí, se ve se ve el celestito. ¿Bariloche con sube? ¿Vos decís, Bariloche con sube? Ah, bueno, no. <laughs> <Era pero obvio. risa> Era re obvio. Eh... <laughs> Aparecía Bloom la montaña. Espera, espera. Hay mucha gente acá. Panadería. A ver, a ver, a ver. Bretzel. Bretzel, Alfajores. Tiene pinta de bariloche. A ver acá. ¿Tenemos algo más? Western Union. No tenemos ningún teléfono hasta ahora. A ver acá. Tienda solar. Energía renovable, energía renovable, cursos, bla, bla, bla. ¿El la ah, 294. La característica. 294. Sinergia, energía sustentable. 47 segundos, gente. 47 segundos. ¿A ver acá? ¿Y esto? Germán Argentina, Instituto Primo, el primo. Uh. ¿Le mandamos el loche? Mandamos el loche si quieren. Ok, ok, ok. Bahiloche, bailoche, bailoche. El eh, sur, 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 eh, 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 eh. eh. Para, pará, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido. Eh. Pará, tengo 22 segundos. Pará, no lo encuentro, no lo encuentro. ¿Dónde es el loche? Gente, perdón, no lo encuentro. ¡Ay! ¿Dónde es el loche, gente? Perdón, perdón perdón. perdón. ¿No ve el loche? Arriba. ¿Cómo que no es bailoche? A mí no tenemos muchas. ¿Cómo que no es bailoche? No me lo digas ahora. Acá está sale el loche. Yo le mando, yo le mando. 10 segundos. ¡Plum! ¡Era loche ¡Era oh! oh ¡Era bailoche! Uf. Amigos, cuando vi que faltaban 10 segundos me asusté. Me agarró, me agarró, amigo, me agarró como. Mi a amigo, me frente Uf. Es loche Ok, ok, ok. Dos de cinco, amigo. Muy bien. A mí ya está. Ey. Mercado Pago ya está, ¿no? Tipo, ya lo superamos. Hicimos casi 10k de punto en dos. Podemos saltear y listo. Creo que da salta. El tipo quería. Bueno, ok, seguimos. Uy, le mandé el tercero. Mercado Pago, lo tenemos ahí. Perfecto. El logo de Mercado Pago. Se ve. Junto con un montón de. Un montón de cartelitos se destaca el único celeste celeste. Bueno. Ok, Inmobiliaria, tenemos 0348. 0348. Eh. Mm -mm. Ahí se lee algo, pero no sé qué es. Alimento para mascotas. Bueno, otro local de mascotas que se puede pagar con mercado pago. A ver, panadería, confitería. A ver, vamos a ver cómo es el lugar. Estas montañas no se ven. A ver. Biéites inmobiliarias. Escobar, Buenos Aires. Escobar. Mentira. ¿En serio? Amigo, ¿en serio? ¿Lo dijeron al toque? ¿Escobar, Buenos Aires? ¿Lo dijeron muchos? No lo puedo creer. Ok, ¿en qué parte de la provincia de Buenos Aires queda? Porque Buenos Aires es grande. Sur. Norte, izquierda, derecha <laughs> Norte, ok Pará, Buenos Aires limita por acá, ok Ok, ¿en qué parte? ¿En qué parte? ¿Belén de Escobar? ¿Acá? ¿Belén de Escobar? ¿O, es, ¿O Escobar? ¿Está bien, no? ¿Belén de Escobar? Sí, 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 sí Ok, bien, bien Ok, le mando, le mando, ¿eh? Adivinamos No, amigos, son muy Amigos, somos muy buenos, no lo puedo creer los kirquichos está clarísimo Que no Que no Ok, amigo Ay, no, sos muy buenos hermano sos muy buenos Ya está, hermano Mercado Pago, en serio Ya está, hermano Ya está Descubrimos que se puede pagar en todos lados con Mercado Pago En Bariloche, en Escobar ¿Y cuál es el otro? El primero que hicimos porque me confundí con el anterior ¿Cuál fue el que hicimos esta vez? Ah, de, de, de Mendoza eh, San Rafael Ya saben, paguen con Mercado Pago Una más, dale, dale Igual, gente, son cinco rondas. O sea, tenemos que hacer cinco. Esos cinco. hoy oh, lo mandé, lo mandé! Ok, tenemos. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué, ¿Qué lugar es esto? Una pollería. Una pollería. Ahí, Dish. Mercado Pago. Mira, ¿te querés comprar esa coquita? La pago con Mercado Pago. Bueno, Minimarket, bla, bla, bla. Tenemos una pollería. Geraldo, estilo. Amigos, siempre hay una peluquería. 2604. Siempre donde vaya hay una peluquería. Ok, 2604 es la característica. A ver acá qué tenemos. Eh, reparto de colchones, bla, bla. bla. No, no llega a decir el lugar. Colchones acá tampoco. Acá en colectivo. Un colectivo, no sé si lo voy a Bofe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bro, y te escucho, te escucho. A ver, acá tenemos más lugares. A ver, ahí. Mitre Automotores. Mitre Automotores. ¿Puede ser? ¿Algo? Mendoza, Mendoza. ¿En serio? Córdoba. Mendoza. Confi ah, mal. Parece que el mejor lugar para usar el Mercado Pago es una peluquería. O por lo menos todas las peluquerías hacen el Mercado Pago. Mendoza Maipú. Amigo, ¿me lo estás diciendo en serio? Tenemos un minuto todavía. Por la duda, voy a, voy a tener el beneficio de la duda. Bartolomé Mitre y. Uh, San Rafael Mendoza. Otra vez San Rafael, no creo que sea. Puede ser que me sacan dos veces San Rafael, puede ser. Acá está la dirección: Tacuarí y Bartolomé Mitre. Confitería, panadería, bla, bla, bla. No dice. Ahí vi un amigo. ¿En serio, Maxi? Me, entonces, Mendoza, confirmamos Mendoza. ¿Qué parte de Mendoza, Maxi? Maxi de San Rafael, ¿en serio? Para tenemos 30 segundos, estamos medio jugados de tiempo. Estamos medio jugados de tiempo. ¿Le mandamos a Rafael de vuelta? Centro. Centro, o sea, acá? ¿San Rafael o Mendoza? Para, ¡Para, para, para, para! ¡Elijan! San Rafael o Mendoza, no, para, 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 para. Porque San Rafael es lejos. ¡Ay, me dicen Mendoza y San Rafael! ¿Pero dónde era San Rafael? ¡Ay! Se me fue San Rafael, San Rafael se me fue. Se me fue San Rafael. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¿Dónde era San Rafael? La recalcada. La recalcada se me fue. Bueno, ok, vamos, vamos con este. Era San Rafael... ¿Pera, ¿Dónde era? Era San Rafael de nuevo. ¿Cuántas veces San Rafael va a salir? Ok, bueno, pará, pará. Para. Igual estamos bien, igual estamos bien. Ey, hicimos 2.000 puntos. 200 kilómetros, no es cerca. Para nada. Pero bueno, a ver, en un país así... Prácticamente se enciman los dos cositos. 4 y 5. Sí, bien. Yo, yo estoy contento. Yo estoy contento. Amigo, muy bien. Estamos 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 haciéndolo muy bien, chavales. Bueno, sigamos, sigamos. Siguiente ronda. OK. ¡uh papá! ¡Uh papá! OK. logo de Mercado Pago. Aquí lo tenemos. Me encanta que hay diferentes tipos de logo de Mercado Pago, algunos chiquititos. Uy, qué lindo esto. ¡Ay, qué lindo esto! Qué es este lugar. Ay, qué lindo. ¿Dónde es esto? Me encantó, eh. Parece un parece vuelta a coso. Pues, para, les decía que tenemos como lobitos redonditos, este como tiene más información. Otra es Bailoche, puede ser. A ver, vamos a. Vamos. ¿Allá hay un árbol de Navidad? No, no es la <laughs> Es un pino. Bueno. <laughs> Hola. Hola, lago. La el, no, el, el. No, ¿Cuál es el lago de, de Bailoche? ¿En Nahuel Guapi ¿O me estoy confundiendo? El lago Lácar es el de San Martín. El lago Lácar de San Martín, el de Bailoche en Nahuel Guapi ¿Estoy bien? Nahuel Huapi. Ahí va. El lago Lácar es el de Clave de San Martín. Muy lindo los dos. Bueno, ok. Vamos. A buscar la calle. ¿Vos decís tanto? Francisco Moreno, como las nenas, como, como Romina. Y Otto Goedeke. Bueno, a ver, vamos a ver. Streihard. Otto Goedeke y Moreno. Y Francisco Moreno. A ver. Bailoche, bailoche, bailoche. Estaba por acá. A ver, sacarlo a Bailoche. Sería como por acá. Eh, a ver, a ver, a ver. Mitre. Moreno, 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 moreno. Moreno y Guedete. Guedete, Palacios, Rolando, Villegas. No, 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 Libertad no. Beruti, San Martín. Ok, para el otro lado. Ok, es esta, a ver, espera. Palacios no, Beruti no, Frey no. ¿Y esta? Oconor no. Guedete, amigo. ¡No, amigo! A 42 metros. Amigos, somos unos cracks. Somos unos cracks, hermano. 4.999 No, 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 a un punto de la perfección. No, amigo, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, hermano. Me vuelvo loco. ¿Ves el resumen? Sos un capo. No, hermano, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo todos. Lo estamos haciendo todos del chat. La estamos rompiendo todos juntos. Yo les dije a ustedes que necesitaban su ayuda porque hoy la iba a necesitar. <laughs> ¿Qué? Eh, pero iba a necesitar su ayuda y acá me están ayudando. ¿Ves el resumen? Nada, amigo, ahora eres un turista. Ahora eres un tourist. No, amigo, soy un tourist. Has ganado un nuevo título. A ver, ¿qué título gané? Fallo del juego. Ay, qué feo se ve esto. Mira amigo, amigo, lo que fueron, hermano. Bueno, acá fueron dos de maloche Como nos regalaron un poquito con eso. Somos tourist. Bien, 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 bien. Bueno, bueno, amigo. Uf, uf. Y eso, gente, que esto es el principio. Recién tenemos dos más. Es lo que acabamos de hacer, fue uno. Son tres. Así que tenemos para muchas cosas. A ver ¿qué pasa si pongo fallo del juego? Fallo del juego capaz que es una traducción literal. Ah, mira, a ver esto, a ver esto, a ver esto. Dice, puntuación máxima del reto. Bueno, claro, igual supongo, la hicieron para mí, pero amigo, ronda 1, 4.900, 4.900, 4.900, 2.000. Acá, acá fue mala, mala mía. 21.000 puntos, amigo. De 25.000, 21.000, 21.800, o sea, casi 22. Una locura, una locura. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, esperamos que el mercado pago eh, prepare el segundo, el segundo, el segundo reto. Y nada, eh, y continuamos. Eso no anda. Amigo, ey, hicimos un montón. <laughs> Yo estoy re contento. Yo estoy re contento. Bueno, vamos a hacer así, vamos a esperar un poquito a que ellos me pasen. Quiero ir a Veloche. Amigo, me dieron ganas de ir a Veloche y a San Rafael. Y el otro. ¡Ay! Ah, ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro que salió de eh, Acá lo tengo, acá lo tengo. El otro era eh, empezaba con B larga. Belén de Escobar. Ahí va. ¿Sale ir? Ey, podríamos. Contanos un poquito de Gran Hermano esta semana. ¿Viste cómo sube el. el, el premio? ¡Mal! A, amigo, hablando de Mercado Pago, hablando de Roma, Mercado Pago se asoma. Claro, el premio de, Mercado, el premio de, de Gran Hermano, que eran 15 millones de pesos, está subiendo gracias, a, <laughs> gracias a, a Mercado Pago. Actualmente, ¿en cuánto estará ahora? En su momento estaba en 17 millones, o sea, habían subido 2 millones y pico. ¿Ahora es más todavía? ¿Te revió la cobra en serio? Posta. Gracias, cobra. Te amo, hermano. ¿En qué momento? ¿En qué momento me ha raideado ese hermoso muchacho? Eh, Al final probaste geografía con Mercado Pago. ¡Ey sí! Mal, Mar Marco va a ganar. Marco va a ganar Mercado Pago. Eh, Ay, va a ganar gran hermano. Ah, oh, no, ¿qué dije? Marcos va a ganar una banda. Se mezclaron todos los términos. Tengo que calmarme. Voy a meter el micrófono. Ah, ¿esto se puede mutear, ¿no? Ahí está, hola amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, gente, aprovecho para decirles que se descarga el Mercado Pago, obviamente. Aprovechen. Y tengan, no, fíjense en, todos los, en todas las peluquerías Que lo ponen haber usado En todos los comercios, mira, ahí, ahí Mercado Pago ya les pasó la Ya les pasó el, el link eh, Nada, gente, la realidad es que Estás muy cómodo en Mercado Pago Encima eso me pasó, no sé si yo les conté Que yo perdí la tarjeta de Mercado Pago Bueno, primero que la tarjeta de Mercado Pago fue mi primer tarjeta Fue mi primera tarjeta Pero el otro día la perdí cuando viajé a México Pagué, <laughs> agarré el producto Y no fui, y me fui GP nos pone nerviosos, perdón no, el otro día eh, pagué, me fui con el producto y dejé la, la cosa. Eh, ¿Pescaste? ¿Pesqué qué? ¿Lol? ¿Qué? No, pagué y me olvidé la tarjeta. La perdí. Entonces, nada, la, la... abrís la aplicación dos segundos, fuiste a pescar con el primo. ¿Qué dice es Amor, ¿estás bien? Amor, está... Amor te nota borracha, ¿estás bien? ¿Qué sos Margus Lover? Yo soy Margus. Sí, 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 soy Margus Lover. Soy parte de la, de la comunidad, de la, del fandom Margus. Bueno, nada, eso. Fui a pagar, me olvidé la tarjeta. Eh, y yo ya estaba en el avión. más, había aterrizado. Ya estaba a muchos kilómetros. No podía. Eh, no, no te todavía, gente. Faltan dos rondas más. Faltan dos rondas más. Eh, me meto en la aplicación. Dos segundos. Dos segundos. Pongo. Pedí la tarjeta. Y ya está. Como te la cancelan al segundo. No te que llamar al banco. esto, La cancelan al toque. Nada. Digo, bueno, yo quiero la tarjeta de vuelta. <laughs> Así que llamé. Y pedí. O sea, en la aplicación puse. Quiero una nueva. Me dijeron, bueno, te va a tardar entre dos a tres semanas. Dije, uh, bueno, un montón. A mí me llegó a los cuatro días. Tocan timbre. Me llegó un mail que decía, ya puedes activar tu tarjeta. Le digo, pará, ¿qué, ¿qué tarjeta voy a activar si no la tengo todavía? Pará, mi rey, ¿qué te pasa? Voy abajo y el... No, voy a la puerta, abro, pum, el solecito. God. God. Así que... ¿Jugaste a la Nintendo? ¿No te fue bien y perdiste en el Mario? Amor, no entiendo de qué estás hablando. Siento que estás rara. Rara, amor. Rara. No, bueno, eso. Eh, cuestión. Eh, me lleva el tipo literalmente a los, a los cinco días una cosa así como muy 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 rápido y, y al toque ¿te gusta la amparado amor qué tipo amor estás hablando muy cosas raras te extraño ¡Ay, ¡Oh, cosita te amo amor la hackearon <laughs> pero ahora bueno, nada eso me eh, la, 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 la mandaron literalmente al toque al toque al toque al toque ¿dónde estás? estoy en los Ángeles en este momento ¿cómo hago el desafío el desafío mirá, me lo están haciendo a mí me lo están haciendo a mercado pago to me y ustedes me pueden ayudar a mí pero yo a Rosy. Nada, bueno, eh, estoy en Los Ángeles, gente. Estoy en Los Ángeles. Eh, ay, Dios, qué pregunta en el chat. Habla como Veguita. ¿Qué dicen? En eh, otra Veguita me respondió un tweet Cosito. Pero nada, eso, gente. Tengo una cosa, la tarjeta, la tuve el toque, ya la tengo de vuelta, ya la activé, ya la usé de hecho. Y, y por otro lado, estoy en Los Ángeles. Sí, estoy en Los Ángeles, en un, en un cyber, acá haciendo este stream, a con la cámara que está posta, está muy alta. Me siento Abby. ¿Vieron que Abby tiene.? Que, el otro día se quejó de que, de que su plano estaba muy alto y lo quería bajar y al final le quedó feo y lo volvió a subir. Bueno, yo me siento así. Me siento como, como raro. Además, si yo hiciera la IRL, ¿eh? tipo, yo como. Yo, si me pongo así, ponele, y me pongo así y leo el chat, estoy re, re chill. Pero ahora, si yo me, me pongo así, por ejemplo, y leo el chat, siento que estoy como. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Me entendés como muy, bajo, muy abajo? ¿Puedo pasar CBU? Prefiero que no. ¿Es verdad que regalan Oscar a todos los que bajan del avión? No, pero en el programa de hoy, o sea, en el gran hermano que subió hoy, en el gran hermano que subió hoy, se ve un Oscarcito. Me compré, le compré un arroz y un Oscar. Le puse... ¿Cómo se llama? Me, mejor novia. Como el moro cuando, le pone, cuando se pone gorras mal, que se pone gorras así. Igual le queda fachera la gorra del moro, ¿eh? No es ningún, ningún tonto, ¿no? No es ningún tonto. Te vamos con mi, con mi novia, te queremos siempre. ¿Qué onda? ¿Qué opinás de lo que dijo Gran Primo Romina? Y lo dije en el último video, en el video de hoy. Medio que, para mí, que lo condicionó, la condicionó bastante. Para los que no saben, gente, Gran Primo le dicen... O sea, Gran Hermano tiene, tiene varias voces. Tiene, o sea, está Gran Hermano, que es el tipo de... Atención, por favor. Ese tipo. Pero después está Gran Primo, que es otra persona a la que le modifican la voz para que parezca Gran Hermano. Le modifican la voz y, y es el que está a la tarde. Porque, claro, el tipo no puede estar todo el día ahí esperando ahí, ¡Ay, entró ahí entró el confesionario. ¡Oh, atención por favor, no, el tipo se va a dormir, hace su vida y trabaja a la noche, bueno, gran primo, este tipo, esta persona nueva, esta persona eh, secundaria, parece ser que le habló a Romina, y encima Romina lo quiso, no, lo quiso en disimular la producción diciendo que era el, 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 ¿cómo se llama este?, el psicólogo, que claro, el psicólogo sí te habla y un poco, y te puede llegar a condicionar, pero bueno, como parte del psicoanálisis, mal, pero bueno, no, 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 ni siquiera el psicólogo, el psicólogo se llama Juan Gran primo es el gran hermano de la tarde, o sea, cualquiera. Pero bueno. Juan, eh, Juan el psicólogo ponele. Claro. Pero el psicólogo se llama Juan. No es Gran Primo, Gran Primo es otro. Santi dijo que gran primo era el psicólogo. Claro, porque lo tuvo que solucionar. Claro, cómo va a aparecer un tipo. O sea, ¿cómo aparece gran hermano y decirle a quién tiene que entrar y quién tiene que sacar y quién no? Pero bueno. Veremos gente el domingo, veremos este domingo quién se va y a ver si, 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 si tuvo. Si. No sé, qué sé yo. Si se va Camila y daba todo igual, o si se va Daniela y Gran Primo la sacó a Daniela. Eh, mal Alfa empezó a contar lo de Gran Primo y Desmono se esperó Bueno, no solo eso, sino que yo que hablé con Agustín y con Coti, los dos me dijeron: Juan se llama el psicólogo. Eh, gran primo es el, el gran hermano de la tarde. Me lo dijeron ellos. Bueno, eh, gente, 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 gente. Arranca la, la, arranca la segunda ronda. Esta ronda, primero, es de tres minutos. Así que ya vamos a prepararnos. Tenemos tres minutitos, un minuto más por ronda. Si llega a salir el mismo, si llega a salir del mismo lugar. Bueno, intentemos superar el. el, el ya, ya que salió Bailocho dos veces, bueno, la segunda como que fuimos por la dirección. Fuimos por un pun, puntito exacto para superar la puntuación anterior. Pero bueno, vamos de vuelta, gente. A, arrancamos la ronda, la ronda número 2. Que esta vez van a. Bueno, es como raro. Es el juego número 2 que tiene tres minutos por ro, tiene 5 rondas. Por eso entendido, ¿no? Vamos como la, la tanda número 2. Eh, y bueno, gente, acuérdense que mercado, pa, mercado Pago funciona en todo el país. Todo en el país va con Mercado Pago. En cualquier rincón. Ahora sí, arranquemos. Con la ronda número 2. En mi país hacemos todo con mercado pago. Juntos, Nada como el juntos, Qué lindo, amigo. Qué lindo que queda este stream. Está todo clean. Bueno, ok. Te acaban de retardar. O sea, mi país, bla, bla, bla. cinco lugares del mundo. Es capaz de lo mismo de antes, ¿no? Desafío a mi país. Tres minutos por ronda y lo mismo de antes. ¿Se imaginan que acá ponen, te puedes plazar? No. ¿Y yo me tengo que quedar así? ¿Por qué me salta publicizazo? <laughs> ¿Quieres eso que son flacos? Bueno, ok, vamos. Eh, empezamos la partida, gente. Acuérdense, una vez que yo toco empezar, tres minutos y a los pedos, ¿eh? A los pedos. Ok. Uy, 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 bueno! Este, este fanático de Mercado Pago metió cuatro carteles, cuatro se puede pagar con Mercado Pago, eh, por si no puede pagar, eh. Gracias a Totoide por ese primer mano. ¡Oh! Corrección de escalación, Subte, no de suscripción. Y conocido de, de ese. Te de dejo ingresar al Discord eh, de suscriptores. Bueno, cuatro carteles de Mercado Pago, gente. Y esto, Hiperferia Facundo. Lo quiero, Facundo. Bueno, el diario de Santa Fe. Bueno, ya sabemos qué provincia es. El litoral, el diario de Santa Fe. Sabemos qué provincia es. Ahora no sabemos exactamente si es Santa Fe o, o no. A ver acá. Sin aporte te jubilamos. 342. No es eh, Rosario, por ejemplo. Puede ser. Es la característica de Santa Fe, quizás. Compañía Avícola. A ver, a ver, a ver, recorramos un poquito. Pará, venía Facundo. Santa. Pará, mi rey, ¿en serio? ¿Ya lo sacaron? ¿Ya lo sacaron? Pará, 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 pará. ¿Todo? No, no, pará, pará. <laughs> Tampoco Gulen no hace nomás, más. Oh, hey Lisa, gracias por esos 12 meses. Gracias por ese año. God. Gracias por ese año. Santa Fe, Santa Fe, o sea, tenemos Santa Fe Capital. Confirmamos. Mueles Mago. Magos. Ey, la de si tiene una, una, un sombrerito. Bueno, a ver. Eh, granja. La bicho. La granja, la bicho. Frutería. verdulería, frutería. Le mandamos Santa Fe Capital. Ceballos. ¿Y qué? Ceballos. La que corta ahí. Uy, amigo, pero me parece como mucho. Santa Fe Capital, sí, bueno, le mandamos. A ver, a ver, a ver. A ver. No, pensé que esto era un, algún candidato político. Si un candidato político está bueno, pero no, esto es personal. Bueno, ok. Le mandamos, le mandamos. A ver qué, qué calles son, qué calles son, qué calles son. Eh, bueno, acá no hay ningún cartel, tío. A mí se fueron los carteles. Moderno House. Acá. A ver, vamos a, vamos a acercarnos ahí. ¡Uy! ¿Amigo? ¿La mueblería, magos? ¿Amigo? ¿Qué pasó? ¿A dónde me fui? Amigo, la mueblería... ¡Uy, acá se huyó la mueblería, magos! Amigo, la Molería Mago está acá, pero si te vas, deja de ser la Molería de magos. No. Ah, acá sí es. Ah, ¿Y acá cambió? No. Es magia. Solo recorre los autobús. Claro, porque son, algunos son más viejos y otros son más nuevos las imágenes. Bueno, espera. Castelli y eh, Fdo subiría... Bueno, ok. Vamos con eso, a ver. Castelli y subiría. Es en eh, eh, Santa Fe. Castelli, 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 ¿cuál será Castelli? Está acá, subiría, 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 subiría de Córdoba. Tenemos 26 segundos. Perre, Coronero. Torrent, Torrent, Castelli, 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 eh, hay dos subidas acá, ¿qué? Bueno, pongo acá, no sé, le mando esto. A ver, eh, bueno había que seguir, había que seguir, más al norte. Era más al norte Bueno, ok, pero muy bien ¿Cuántas cuadras? 10 cuadras 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 cuadras God God, amigo Muy bien Muy bien Acuérdense que una vez que pongo Jugar la siguiente ronda Arranca la otra Así que no, no tenemos tiempo Porque perden, ¿eh? Hay que mandarle The one Vamos Ok, bueno Ahí tenemos el cartel de mercado Pau. Uy, qué cosa Ok Entre príncipes y princesas Y arriba salón de remates Bueno eh, este cartel yo les decía Que hay muchos tipos de carteles Bueno, este es el, el, uno horizontal Que es el mercado pago Bueno A ver TN y Platex A ver esto de acá ¿Qué será? ¿Qué, qué será esto de acá? Este cartel Me gustó LT43 Radio Mokobi O, Moc, o, Mocobi, o Moc, Mocobi. La segunda La segunda es una aseguradora de, de Por lo menos Rosario está Grupo asegurador La segunda Organización Bermejo A ver, a ver 03731 ¿A dónde? ¿Misiones? ¿En serio? Dice que Misiones. Dice que Chaco. ¿Misiones o Chaco? Gente, son dos provincias distintas. Corrientes. Pará, ¿y dónde saca que es Misiones? Pará, ¿por dónde saca que es Misiones? Polini, diputado nacional. ¡Chaco! ¡Oh! Para los que dijeron Misiones. Chaco, ahí tenés. Tonto. <laughs> ok, era Chaco, era Chaco. Es Chaco. ¿Para es Chaco. Pero, ¿qué...? Los que tiraron misiones Que buscaron la característica y, y se equivocaron ¿Cómo te equivocas? Hotel ¿Y este hotel? Charata Pueblo 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 mío Ok Uy, para ¿una, uh, una sub una sub Gracias Denise por ese, por ese Prime Y gracias Elian Elian Carrasco Por ese Prime también Muchas gracias a los dos Yo busqué la radio Charata Chaco Charata Charata, ¿en serio? A ver Queda un minuto y medio, todavía estamos bien de tiempo. Divestiti. Busca el hotel. Esperá, pero, pero ¿dónde busca el hotel? Charata Chaco, ¿se llama Charata el lugar? Bueno, busco Charata. Okay, 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 bueno, me están, me están insistiendo que busque Charata Chaco. ¿En qué parte de Chaco queda Charata? Eh... Eh... Claro, es imposible. ¿Dónde, ¿Dónde está Charata? Acá está Resistencia. El lugar es charata. Ok, ok, bueno, tenemos un minuto. Un minuto. Más al norte, más al sur. ¿Dónde? A la izquierda. ¿Lo ven? Acá está Tucumán, ya acá me, me voy. Estoy intentando buscar. Bueno, es qué? Abajo a la izquierda. Eh... Es por, a, por acá. Mm... Mm... ¿Lo, ¿Lo ven? ¿Lo llegan a leer? Arriba. Amigo, yo no lo veo. A la izquierda de resistencia. Este acá, pero amor, este dice Chardail. ¡Charata! ¡Charata! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Amigo! ¡Uh! ¡Amigo! ¡Dios! Dios, es que, tío, es que, tío, Dios, oh, Dios, ¡Dio, Dios. Bueno, ok. Amigo, en Charata, Chaco, acepta mercado pago. Ahí tenés. Y vos después dudás que en el kiosco de la vuelta a tu casa, no aceptas no, amigo, andá y pregunta, vas a ver qué acepta Vas a ver qué vas a encontrar el sticker Porque en todos lados, 3 de 5 es ¿Esta es la segunda o la tercera? No me acuerdo ¿no? Creo que la tercera ya, es verdad, o sea, ya iríamos a la cuarta Bueno, para que voy a tomar un poquito de agua Ok, vamos a la siguiente, gente La siguiente, ¿en Acá, ah, no, esta es la tercera Esta es la tercera, ok, Ot, peluquería Karina, Peluquería Karina. acá tenemos, este. ah, pero este lo, vi, este lo vimos Este lo vimos, este ya salió, gente Este ya salió, este ya salió Estamos a un tiempo, te amo, cosita Ok, este ya lo sabemos. Acá está el logo. Ya salió. Bueno, pero ¿cuál era? ¿Dónde era? Así lo hacemos mejor. Esto era San Rafael, ¿no? ¿No era San Rafael esto? Creo que era San Rafael. Vamos a intentar sacar el mejor puntaje. pero ¿se, Amigos, sacaron el cartel de acá. Había un cartel de acá. Acá está. Patricia Mendocinas e Independencia. Patricia Mendocinas e Independencia. Bueno, ya sabemos dónde era Mendoza, que era por acá. Acá. Pat, amigo, Patricia Mendocinas e Independencia. La hacemos. La hacemos. Patricia Mendocinas e Independencia No hay chance amigo ¿Dónde voy a encontrar? Mira Buffett Ah no, Balofet San Rafael, estoy bien, estoy bien, San Rafael Pero es Patricia Mendocinas e Independencia ¿Dónde queda eso? Pará, 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 pará. La otra es, sacamos esto Y vamos a alguna avenida esto, esto no es una avenida Como raro, ¿no? Como que Patricia Mendocinas parece una avenida Más a la derecha abajo Ok, más derecha, abajo. tipo por acá. Independencia, independencia. Independencia, independencia. Ah, 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 ah. Patricia Mendoza, independencia. Omega LOL. O sea, debería ser por acá. No, los otros vienen por acá. acá. Es acá. Es acá. Es acá. Ahí. Vamos a ponerlo, mirá. Ahí. ¿Cinco, amigos cinco mil puntos? No, amigo, no, no, no. Amigo, lo di, Dimos vuelta a este juego. Ya está. Dimos vuelta a este juego. Lo dimos vuelta, hermano. Lo dimos vuelta. Ya está. Lo dominamos. Dominamos el desafío de mi país, hermano. Dominamos el desafío de mi país. No, no puede ser. No puede ser. La estamos no, no digan la estás rompiendo, gente. La estamos rompiendo, chat. Esto lo estamos haciendo juntos. Ustedes conmigo, yo con ustedes. Por favor. No quiero que, que, que me digan a mí que es un. que lo estoy ganando. No, 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 no. Between brothers. Todos ustedes del chat y yo de este lado, por favor, hermano. Por favor, se enojaba. Gente, para los que están entrando recién al en stream, les cuento. Estamos haciendo un desafío llamado Desafío Mi País. Estamos jugando al GeoGuessr en mapas que nos mandó Mercado Pago, la gente de Mercado Pago. Nos mandó unos mapas donde arrancamos el spot principal. Es un sticker de Mercado Pago. O sea, un lugar, un local, un negocio, una peluquería, una peluquería canina, lo que sea, que acepte Mercado Pago. De a, a partir de ahí, arrancamos. ¿Y qué hacemos? Eh... Salimos de ahí y decimos, ok, bueno, ¿dónde queda este lugar? Bloom, vemos las montañas, vemos el, el monumento, vemos los carteles, y en, elegimos en qué lugar eh, de, bueno, de, de Buenos Aires, en qué lugar, está por decir San Rafael, en qué lugar del país, en qué lugar de, de, la, de la República Argentina está ese lugar. Eh, nada, puede ser cualquier lugar. San Rafael, por ejemplo, ya salió un par de veces, ya lo tenemos así, eh, pero bueno, puede salir más lugares. Así que nada, eh, ya llegamos hicimos una, una tanda entera, que nos fue bien. Eh, nos fueron muy bien, de 25.000 puntos sacamos 21.800. Ahora estamos en la segunda tanda, estamos por la 4 de 5, son 5 rondas. Y vamos muy bien, amigo, vamos muy bien. La de recién sacamos 5.000 puntos, literalmente lo mejor. Bueno, siguiente ronda. Ok, no un señor. Ok, el cartel de Mercado Pago está acá arriba. Ahí le tenemos el cartel de Mercado Pago, me encantó, perfecto. Y bueno, arrancamos. Uy, qué lindo esto. Esto es Buenos Aires. Esto es. ¡Amor! 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 Amigo, amigo, yo estudié acá. No lo puedo creer. Corrientes y Pellegrini, Rosario, hermano. Yo estudié en esta facultad, hermano. Yo entraba por esta puerta de acá. No puede ser. Amigo, literal. La, la brasería acá en la esquina. El Gran Chopa acá en la esquina. La pinturería. A la vuelta al kiosco de la señora. El Club de la Milanesa acá. No, amigo. Nada, comer juntos a la par. Hey, nada, comer juntos a estudiar. No, amigo, mirá enfrente de mi facultad. Amigo. Acá compré cosas y el, el tipo era un sonete. No, bueno, ok, eh, ok, bueno, bueno, bueno. Amigo, no me tengo que ni mover, ni me muevo. Claro, cuando vi así. Dije, lol. Y cuando vi, dije. Al, algo me dio a entender que. Así, esto, claro, esta parte de acá. No, no lo puedo creer. A mí no lo puedo creer. Eh, amigo, estoy muy contento. <laughs> Paseo Pellegrini. Extraer un rosario. Eh, no, no estudien en mi, en mi facultad. No, no lo hagan. Esto es nuevo. Eh, esto es nuevo, amor. Esto no estaba antes. Este, este lo, lo abrieron cuando, cuando yo ya estaba terminando la carrera. La shell Bueno, ok. Vamos a. Amigo, la gel la, 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 la palma de la mano, tío. Obviamente estudié cuatro años acá. ¿Qué es esto? Eh, nada, eh, ya sé qué es. Pelegrini y Corrientes. A ver. Eh, bueno, Rosario. Vamos a Rosario. Dush, dush dush. Ey, si lo he mercado para lesión a propósito, gracias. Muy lindo detalle, lindo detalle. Me hicieron emocionar, chavales. Eh, mm, 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 Oroño, Pellegrini, acá tenemos Pellegrini, Italia, España, co, eh, pa, Presidente Roca, Paraguay, Corrientes. Es acá. Acá está el. Ah, no, para, Corrientes no era. Ah, era para. ¿Amor ah, dónde queda la facultad? Ah, en Roca era. En Corrientes era. En Corrientes era la parrilla. En Corrientes era la parrilla. Ah, no, la estancia. Ay, a mí no me acuerdo de calle Rosario. En Paraguay, la estancia en Corrientes McDonald's. Ok, acá está la lacería, acá está la Facu. Y el lugar ese es acá. O sea, es por acá. Olivia B Bist Bistroes. A ver. Sí. Olivia. Ok, un poquito menos. Tipo ahí. Adivinar. Nah, amigo. <laughs> Ya gente, de suerte con el stream, espero que la pasen bien, eh, y nos estamos viendo, no sé, qué sé yo, Sigan ustedes, yo ya, yo ya lo gané, gente, yo el desafío, el desafío de mi país ya lo gané, así que sigan ustedes, yo, está todo bien. No, amigo, amigo, no puede ser, no puede ser, nos vemos en el próximo, <laughs> te pasaste el juego, no, amigo, es una banda, es una banda, hermano, amigo, mirá lo que es esto, <laughs> es un montón. o sea... Quiero, después le voy a hablar al privado, los de Mercado Pago, le decir, hermano, lo hiciste a propósito. Lo hiciste a propósito porque sabías, me estuviste investigando ahí, sabía que yo estudié ahí y te pusiste, amigo, se contaba. No se me emocionó, me puso contento, me puso contento. Y eso de la facultad yo tengo una relación amor-odio con la facultad. Pero bueno, no importa. Juega la siguiente ronda, gente. La última ronda ya está, esto está ganado, ganado. Pero vamos a la siguiente ronda, vamos a la siguiente ronda. Ok, market, tenemos un Carrefour, un Carrefour que ahí tenemos. ¿Dónde está el Mercado Pago? ¿Dónde está el Mercado Pago? ¿Me ayuda a buscarlo? Mercado pago, mercado pago, mercado pago Acá tengo precios justos Tengo la FIP No lo no encuentro, amigo ¿Dónde me garantizas que acepto a mercado pago? Un slot a la izquierda ¿Tipo acá? Carrefour o Carre... Correfour ¿Cómo le dicen ustedes? Carrefour O sea, es Carrefour Pero yo le digo... Bueno, no sé Creo que es Carrefour Pero yo le digo Carrefour A ver acá Acá mira, pum, mercado Pago, Tucson, ahí está. Era la otra. Era la, la otra entrada. Carre, carrefour. no, Carrefour no. Bueno, pero, pero, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No nos, no nos distraigamos, ¡Lol! ¿Qué es esto? Me gusta este lugar. Musimundo. Kiosco Tómbola Dieguito. ¿A la cabeza? A ver, tenemos un teléfono en algún lado. No, 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 no. Buscamos teléfonos. ¡Jujuy! <laughs> ¡Eh a mí! Me gusta este lugar. Está lindo, me gusta, no sé. Es como una especie de. Es parecido a San Nicolás, pero una, una, una calle en particular. Eh, y tienen algo de rosal también. Bueno, Jujuy. <laughs> no hay que buscar mucho. <laughs> Eso es Jujuy. ¿Así? ¿Ah, <laughs> ¿En serio? Ok, bueno, acá tenemos General Alvear y General Balcarce. Bueno, los generales. Ok. Eh, General Alvear y Valcarce No tenemos ninguna de las dos. Es una. ¿Cómo se llama? Es una avenida. Así que vamos a estar complicados. General Alvear y General Valcarce, no hay chance. ¿eh? Eh, mandamos así random. Mandamos jujuy. O sea, mandamos como ahí. Blum, tipo, blush, tipo ahí. ¿Les parece? Porque a menos que encontremos acá justo un general. A ver, General Lecochea. ¡Ah, son todos generales! Coronel General Alvear. General Alvear, General Alvear, General Alvear. ¿Y este cuál es? General Lavalle, no. General Valcarce. Es que, es que, tío, es que, tío, es que, tío, lo tenemos dominado, tío. Es que tenemos dominado este juego, chaval. No, mercado, mercado Pago ya está, hermano. Cortalo acá, cortalo acá. Cut, cut it, cut it out. Porque ya está, hermano, ya... Está pasando vergüenza, Mercado Pago está pasando vergüenza, hermano. Lo estamos dominando, estamos dominando, mi rey. Cualquier lado, mi rey. No, mentira, mentira, siga mandando, siga mandando. Eh, no, no, no llores, no, no, no. Era un chiste, era un chiste. Por favor, gente, Mercado Pago que está acá acompañándonos en este stream con esta hermosa actividad. Que cuando me la propusieron, yo dije, hermano, vamos a hacerla ya, mi rey. Me encanta, jugar un, un Geogesser ahí buscando los, los stickers del Mercado Pago. God, God, me encantó. Bueno, ve resumen, ya estamos. 12 metros, amigo, que. 5 pasos. Bueno, ok, vemos el resumen, gente. Nada, mirá, amigo, ni. ni amigo, pegados. O sea, ni siquiera se ve la rayita. No, 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 no. GP es muy fan del mercado pago. Ey, Rosy es consciente de que yo uso mucho mercado pago. Es, digamos, el método de pago por, por excelencia. GP compra como mercado pago. Es que sí, 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 sí. Sí, sí. Mal, yo soy el niño mercado pago. Antes era el niño mercado libre. Ahora soy el niño mercado pago. Ahora soy el niño mercado. <laughs> Voy a estudiar el mercado... Bueno, ok. Eh, nada, gente. Eh, perfecto acá. Impecable, impecable. 24.900... Amigos, estuvimos a... 93 puntos de la maldita perfección, chavales. No puede ser, hermano. 6 AM arriba. Amigo. <laughs> me caso, gracias. Que le sepan al meme. Bueno, amigo. Ah, eh, acá falló el juego. Te tiraba como. Acá, eso. Bueno, 4.974, 4.933, 5.000, 5.000. Amigo, las últimas tres hicimos 5.000. Encima el, el tiempo, amigo. Este me faltaban 30 segundos. ¿Y este porque, porque les hablé de mi facultad. No por otra cosa. Le ha facultad innecesario. Y este amigo, en menos de un minuto. ¡Ey, God! Este es tú al límite. Tú al límite. Eh, y por eso lo cuando quiera. Y Invierte en mercado por los vueltitos que le dan, siempre le da algo. Cuando... Mira, ahí va María Moras. Es verdad. Bueno, gente, si Gran Hermano, fíjense que en dos meses pasó de 15 millones a 17 millones y medio. Take de cuenta. Invertí no sé, 1.500 pesos. Bueno. 250 pesos más. Bueno, acá dice. Eh, Mercado Post, ¿puedo medir disca en la cuenta. <laughs> bueno, ok, gente. Uh, falta uno más, falta uno más todavía, eh. Falta uno más. Que no sé cuántos serán los minutos. Después me va a decir. Después me va a decir, eh, eh, cuánto tiempo es. Pero, amigos, lo hicimos muy bien. Lo hicimos muy bien. Muy contento, muy contento. ¿Qué estoy off? Bofe? Yo estudié cine, hermano. estoy Estudié cine. Bueno, la facultad que vieron recién, no hace falta que, la, que le vuelvan a nombrar. Eh, muy loco, amigo. En serio, quiero saber si le hicieron a propósito. Lo dimos todo, hermano Lo dimos todo Lo dimos todo, mi rey La pasamos bien Y lo logramos Lo logramos Estoy muy contento Muy contento eh... Pero nada Eso Ah, bueno a Gente, a todo esto Gracias al Mercado Pago Gracias a Mercado Pago De sufrir en el colegio Bueno, bien Mercado Pago te investió la vida Ey, miedo igual ¿Conociste a ella, Rosy? No la conocí a ella, Rosy ¿Algún día, les con algún día quizás contaremos Cómo nos conocimos Me diste miedo de empezar en abril En esa facu ¿Ibas a empezar ahí? Fue por propósito Pusieron en el chat Que sabían que te iba a llegar al corazón ¿En serio? ¡Oh! ¿Te imaginas poner en la dirección de mi casa? ¡Oh, re fuerte! Ahí me hago el gil. Ahí digo, uy, a ver, esto debe ser eh, Tucumán. Oh, me confundí, era Rosario. Tipo, ahí sí me hago el gil porque tampoco que me digo Xen. Mercado Pago, por favor. Que mis datos de alguna forma los deben tener. Se ponía nervioso el tipo. Bueno, gente, a todo esto, les cuento. Estoy en Los Ángeles, un punto que yo creo que ya les conté. y se conocieron comprando en un kiosco que tenía Mercado Pago, porque el Mercado Pago nos une. <laughs> Era todo muy, muy color de rosas, muy de película. Eh, nada, gente, les cuento, les cuento. Yo estoy en Los Ángeles. No les puedo contar todavía por qué. Ya grabé un blog. Ayer estuve blogueando en, en la street y ya grabé. Eh, y voy a grabar otro, quizás uno o dos más, porque me voy a quedar seis días. La cosa es que yo vine para algo, que no les puedo decir todavía qué es. ¿Lo de aquí? Pero vine para algo eh, y me quedo tres días más. Me quedo tres días más que voy a estar en la casa de unos amigos, eh, que son como si fueran mis abuelos, de, mis abuelos de corazón, porque son dos personas, amigos de mis padres, que nada, los, los amo y viven acá, y nada, me, me, me voy a esperar con ellos. Y aprovecho esos días capaz que haga algunas cosas también. Así que nada, me voy a quedar un poquito, un, un, un par de días más. ¿Cuándo vas a contarlo? Eh, en marzo. En marzo lo puedo contar. En marzo lo puedo contar. Por eso Ofe habla también inglés. Eh, igual, ¿vos sabés que me di cuenta que no lo hablo tan bien? Estoy como, me, me, me trabo a veces, como que, eh, es, eh, brother, sorry. Donato Sur, viví la experiencia de hacer todo con Mercado Pago. Ey, sí, hablando de eso, ¿vieron que mmm, mi Granado se recorrió, todo se recorrió? Eh, ¿La Ruta 40 puede ser? Todo pagando con Mercado Pago. O sea, hizo como el desafío de país, pero el posta. <laughs> se recorrió el país, pum, pagando con Mercado Pago, en serio. O sea, <laughs> lo que nosotros hacemos ahí en Geogueser, Él lo hizo con una autopota Y re cocinando con los abuelos en inglés ¡Ey! ¡Ah, ¡Amor! ¡Ey! No es mala igual, ¿eh? No es mala Falta una no de mi ansiedad. Bueno, sé mi ansiedad? también de contarle a ustedes tipo, Es como un montón de cosas que les quiero contar y no puedo No puedo contarlo Conocí a Lekile me regaló su gorra ¡God! Amigo, la sube Vi un TikTok de unas señoras acosándolo ¿En serio? Que le transfieran plata Y bueno, está bien yo permito que me molestes, pero si me transfería un par de pesos de Pago. Bueno, cuestión. Eh, nada, les decía que grabé un par de blogs, me voy a quedar unos días más. Es más, una de las cosas que quiero hacer. Una de las cosas que quiero hacer es ir al. Al parque de Mario. Porque hay uno que está el parque, el parque de versiones de Mario Bros. acá, el Super Mario World, creo que se llama. Eh, ¿Super Mario World era? Creo que sí. Eh, o Super. No sé, algo así. Pero no. Bueno, Rosy me estaba obligando a que vaya y yo dije, bueno, ok, voy a ir. Así que quizás voy uno de estos días y hago un blog como quiso el Rubius, pero. Pagando con mercado Pago. No, un blog como quiso el Rubius, pero eh, acá en Los Ángeles. El Rubius fue el de Japón, yo voy el de Los Ángeles, que está más en pañales, pero igual está zarpado. Y abre hoy, gente, abre hoy, literal. Así que imagínense, voy a ir con todo literalmente nuevo, nuevo, nuevo. Yo te dije que me parece mal que si estás, no vayas. Bueno, es verdad. No, a ver, hay una cosa. Rosy a veces me impulsa a hacer cosas que están buenas y que yo después me voy a arrepentir. O sea, no, no, que me voy a arrepentir si no las hago. Uy, eso se lo re mal. <laughs> Me, me, me impulso a hacer cosas que no quiero hacer. No, no, me impulso a hacer cosas que después, si no las hago, me voy a arrepentir. ¿Vas a parar con Mercado Pago? Obviamente, mi rey. <laughs> ¿Por qué crees que juegue al hermano? Estamos jugando. Me estás quemando. No, perdón, 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 perdón. La primicia. Rosy, si no, van, no le das la puerta. No, encima, encima Rosy tiró, como que dijo, anda, anda, and, anda. Y de las últimas que tiró dijo. Y tráeme una cartera de estrella. Ah, bueno, ¿qué? ¿cómo? ¿Cómo? Cuando, cuando te olvide cuando te olvide de ver qué casa eras, me odias Sí, ese sí, te odié, te odié. Y bueno, aprovechó. Hola, Connie, ¿cómo estás? Hola, Nichu, también. Hay un par que no se lo perdón. Eh, ¿Pero se la vas a traer o no? Bueno, ahora sí. Sí, obvio, estaban mis planes. No, no, sí, sí, se la, se la voy a traer. Se la, o sea, la voy a buscar, si está, se la llevo. Hola, GP, mi favorito streamer. Vamos, Connie, vamos. Connie, ¿estás viendo la. la. el locking de Valorant? ¿Estás viendo el locking de Valorant? De Leviatán el 22, ¿eh? Acuérdense. Vamos a terminarlo con, con Aus, de eh, la Va en el de Japón, tienen eso. Ah, ok, es que tiene una pochoclera de estrellas, ¡Ah, pochoclera! Ah, pensé en una cartera. Menos mal que lo dijiste, porque mirá, si, si buscaba una cartera, no la encontraba, veía la pochoclera y decía, no, Rosy no, me mata si compro esto. Mira. Leviatán el 22, estoy más ansiosa que no sé. Connie, vi que te pusiste el Lev eh, Connie en Twitter. ¡Qué tierno! Yo le voy a usar de cartera. ¿Una pochoclera, amor? Bueno, hacer lo que quieras. <laughs> es tu vida. Vos puedes hacer lo que quieras. Pero nada. Eh, no, sí, sí, me dio mucha ternura cuando vi que con ese puso el. Cuestión. El 22 juega. Estoy con muchas ganas. Eh, ya va qué ver qué pego. Ok, ok, amor, ok, ok. Te hago, te hago caso, te hago caso. Estoy en Los Ángeles, gente, estoy en Los Ángeles. Ah, eh, eso, pueden pagar sus servicios. Amor, vos pagás de hecho los impuestos con Mercado Pago, ¿no? Fuera de broma. Tipo, siempre ¿sí me mandan los resúmenes de Mercado Pago. O sea, los gastos centrales, creo que recién los pago con Mercado Pago. Ahí está, mira, Tucson o sea, no, amigo, puedes transferir a bancos. Puedes transferir desde bancos a Mercado Pago. No, eso... Postas muy... Hasta hora social. Amigo, es muy cómodo usar Mercado Pago. O sea, literal. Literal. Literal, literal, literal. Rosy te mantiene. <laughs> no, a ver, yo... A ver, e hey, igual, con Rosy estamos generando plata los dos. Bof Streams es un canal que tiene Rosy. O sea, que... Perdón, que edita Rosy. Rosy descarga los bots, edita los videos, los sube, los publica. Yo eh, hago las miniaturas. Y ese canal está haciendo, está generando ingresos. Así que Rosy está trayendo dinero a la casa. Rosy está pagando el alquiler de la casa, hoy en día. Amigo literal, o sea, ¿qué dije eso yo? E igual yo uso mucho el amigo. De hecho, yo a Rosy muchas veces me confundo y le digo amigo. Y a veces al chat le digo amor. Me amigo. Siempre. Como todos en Twitch. Y bueno, hermano. Es, es, se llama lenguaje. Se llama lenguaje de un país. No, pues a Rosy a veces le digo amigo y al chat le digo amor. <laughs> si somos tu amor, GP. A ver, a ver, a ver. A ver, mi amor, gente, siempre va a ser Rosy y el chat. Bueno, ok, amigo, mirá, mirá hice así, o sea, hice una cara allá y en realidad la cara la tengo que hacer ahí. Amigo, no me acostumbro. Acá no, Ofe. No me acostumbro, a gente, que tengo, que tengo la cámara ahí y no ahí. Tipo que la tengo en otro. Me olvido que tengo la cámara en otro lado. Encima tengo un área de luz enorme, es como dónde va a estar la cámara, ¿Qué tiene el área de luz acá y la cámara acá, bueno. bueno. Gente, este chat lo dio todo. Amigos, sí. Y gente, debo darles una, una noticia que puede, pueden tomarla como, como feliz. Pero también la pueden tomar como triste, hermanos. Muchachos y muchachas, ha llegado la hora de la última ronda de este desafío. Ya me la han enviado, yo la tengo acá abierta. Ya estoy jugando en realidad sin ustedes. No, aposta. Estoy, gente. Deja tu hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, tirado, gente, desafío en mi país. Dejo Twitch. Y una pequeña noticia al final. Dejo Twitch. No. No, bueno. Eh, gente, el último. The last one. The last dance. Vamos. Le mandamos. Está embarazado. Gente, ¿qué? No. ¿Qué dicen? Gente, basta. Además, ¿por qué solo no? Bueno, si ser, eh, ser padre, en mi caso, sí. Si no. Basta. Basta de distraerme. Gente, última ronda. Última ronda. Dejo Twitch para entrar a Gran Hermano. ¿Sos papi? Basta. Eh... Última ronda gente del desafío en mi país de parte de Mercado Pago. Acuérdense, porque en este país, en Argentina, en realidad no, no en este, que es Estados Unidos, pero en Argentina todo lo hacemos con Mercado Pago. Vamos a por ello, tío. En mi país hacemos todo con Mercado Pago. Nada como el Juntos ARAPA. Ok, ¿estás aislado en el hotel? <laughs> Estoy al lado de la gente, no puedo salir No puedo salir Mar Marcos, Santiago, del Moro no me deja salir Bueno, ok, ¿qué tenemos acá? Desafío de país, 3 minutos por ronda, ok Igual que el anterior, 3 minutos por ronda Lo mismo, nos podemos deslizar, podemos hacer una vista panorámica Y podemos hacer zoom, listo Gente, le mandamos mecha a la última, a la última ronda Que son, o sé sea, que son 5 rondas Pero bueno, es una ronda con 5 rondas Con 5 cinco, cinco sub-rondas Vamos, arrancamos 3, en 2, en 1 a ver, se está cargando la ubicación. Ok, recibimos tarjetas de débito, crédito, mercado. Ah, mira, mira. Ok, acá tenemos el sticker de mercado pago, por un lado, pero también tenemos en... Mirá, amigo, débito, crédito, mercado pago. O sea, como lo que ponen al mismo nivel. Tarjeta de débito, crédito, mercado pago. Me encanta. Bueno, ok, tenemos una... Juan B. Justo, frigorífico, estela. Ok, uy, ¿dónde estamos? Uy, oh, mirá los carteles acá. Ok, bueno. Ahí tenemos unas calles, los escultores y justo Juan B. O sea, Juan B. Justo. Juan Justo Plaza, <laughs> gracias por la aclaración <laughs> No sabía lo que era Esto, esto gente, es una plaza eh, Re barato el asado Ah, sí, no me fijé el precio Bola de lomo, mil pesos el kilo <laughs> En Mendoza, mentira Juan B. Justo, Buenos Aires Amigo, Juan B. Justo está en todo el país, en todos lados Plaza, a ver acá Su almacén, crédito y débito Van acá, almacén, carnes, navillos, frutas Ok, bueno, acá no, no, hay, no tenemos información eh, ¿Esto qué es? Un cartel descampado de ¿Gode Cruz Mendoza? Amigo, ¿en serio Godoy Cruz Mendoza? ¿De dónde sacan que es Cruz? ¿Cómo saben? A ver, acá están los escultores y los educadores. Los escultores y los educadores. Me encanta. E igual qué raro, amigo, qué raro esto. Como los edificios, ¿no? Como que, no sé. Está como raro. Como Acá no hay nada. no, Está como extraño. No me suena la verdad. Ok, seguimos, seguimos investigando un poquito. Gente, yo le creo mucho a Maxi. Maxi, vos sos de Mendoza. Sí. Sos de Mendoza. Porque yo también tenía otro seguidor que era Mendoza que se ganó una vez un sorteo mío. Y me los confundo. Porque son los backrooms. Porque son de ahí. ¿Vos decís? Ahí son los carteles de la calle Mendoza. Bueno, Pero amigo, son en, to en todo el país. Son así. <laughs> no sé si son tan especiales. Amigo, ¿ves que es como muy lindo? O sea, ¿ves esto? Está muy lindo. Y esto se ve como raro. Se ve como, como que. No sé, esto, esto es muy nuevo, claramente. Soy el maxi del sorteo también. Sí, sos de otro sorteo. ¿No ganaste el, el, el Yoshi vos? ¿O oh, sí? ¿Qué pedés que hacer en un stream jugando Background con Rosy? Bueno, sale. Ok. Maipú Mendoza, vos decís. Los educadores. Ok, bueno, vamos a. Ahora tenemos. Bueno, tenemos montañas. Puede ser tranquilamente Mendoza. Pueden ser. Buscamos a los educadores y los. Y los. ¿Cómo era? Y los con. ¡Ay! ¿Está rolando? Tú estabas ¡Amigo! Ah, está el otro. Qué tonto está ahí. Ok, vamos a los escultores y los educadores. Vamos. Uy, 30 segundos. Los escultores y los educadores. Maipú, Mendoza. Eh, 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 eh. Mendoza, Mendoza, Mendoza. Maipú, Maipú, Maipú. Los escultores y los educadores. Voy a poner eh, uno. Por poner. Batalla Maipú. Los educadores, eh, los educadores, eh, los escultores. Eh, los escultores, eh. los educadores, eh, los educadores. Los educadores, los educadores. Los educadores. Los educadores. segundos. No tengo educadores, no tengo escultores, no tengo, escultores, no tengo ninguno. Eh, eh. Bueno, gente, le mandé Maipú. Que sea lo que Dios quiera. ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! Ok, pará, para para pará, pará, pará. Para. ¿Y esto? Exacto, máxima puntuación en una sola ronda: 5000. Bueno, a ver, ¿dónde era? Acá ¡Ah, nomás. Ok, estábamos bien. Acá están los pintores y los escultores. Bueno, eran calles re chicas. Bueno, los pintores eran un poco más grandes. Pero los escultores, amigos, son cuatro cuadras. No había chance. Bueno, bien. 4900 puntos, amigos. gold Arrancamos muy bien. Si le sacamos zoom. No se ve la linita, no se ve la, la, la distancia. Bien. Ok, arrancamos bien. Bueno. Ok, cerca de la plaza of bofe... no busqué la plaza. Claro, la plaza tenía que haber buscado. ¿Qué plaza era? ¿Dónde está la plaza acá? ¿Y la plaza? ¿Esta es la plaza? No, está... Bueno, no hay plaza. Bueno, allá está. Lo importante, gente, es que lo conseguimos. Mirá, acá había un club. A mí hacíamos dos cuares y encontramos esto, era mucho más fácil. En Google Maps no tiene cartel de plaza. Mal, mal hay Google Maps. Bueno, siguiente ronda, gente. Acuérdense que toco y arranca. A ver, arrancamos. Tenemos un alimentos para mascotas. Y el cartel de mercado pago lo tenemos ahí. El cartel redondito, súper icónico. Lo ves desde lejos y decís: Mira, desde ahí, a ver, a ver. tú ya te das cuenta ahí por el cartel que aceptan mercado pago. Bueno, inmobiliaria ruso, tenemos 0348. Por las dudas, alimentos para mascotas, 0348. A ver si acá dice algún lado. No, no, no. Sabores roticería, eh, eh, eh. panería de confitería. La boutique de. Sal, de salamanca. ¿Amba? ¿Sí? ¿Eh? Esto ya lo vimos. ¿Esto lo vimos o no? Me suena esto, esto ya lo vimos. ¿Lo vimos esto? ¿Escobar? ¿Es Escobar? Ah, carté que hice los Andes. ¡Mentira! Ah, sí, es verdad. <laughs> bueno, pero. para pero, pero esto lo vimos, creo. Sí, acá lo vimos. Escobar, Escobar, Escobar. Ok, bueno, ¿qué parte será? ¿Qué parte será? Vamos a ver la, la dirección. A ver si encontramos la dirección. No hay carteles. Algún cartel tiene que haber. A ver, a ver. ¿No hay carteles, amigo? Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. ¿Alguien encontró el cartel? A ver, a ver. Cartel perfecto. La Rea y San Martín. Bueno, San Martín parece ser una calle grande e importante. En Escobar. Escobar que era Buenos Aires. Vamos por partes. Buenos Aires. Belén de Escobar acá arriba. ¿Las calles cuáles eran? Se me perdieron, se me perdieron San Martín y La Rea. Uy, se me fue ¡Ah! Bueno, no importa, San Martín y La Rea. Ok Belén Square, San Martín y La Rea Ruta 25 No creo que sea Cerca del barrio Cube A ver, a ver, a ver Uy ¿Vos tipo por acá? No, ¿dónde está Cube? Tenemos un minuto todavía, estamos bien, estamos bien Barrio Cube, Barrio Cube, Barrio Cube, no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. El cazador, el Seibo El cazador, el cazador, el cazador. Me dijeron que el cazador sí. El cazador, acá. La rea. La rea y. La rea y. y, y, y... Acá se convierte, acá se convierte. Bajar las lomas, no tiene nombre esto. ¿La rea y Castellera? No. La rea y San Martín. A ver. ¿Será acá? A ver. La REA ya lo tenemos. Pero la REA tampoco, tampoco es muy largo, ¿eh? La REA casi se, se convierte. Para mí es la REA y la ruta 25. Yo me tiro por acá. Yo me tiro por esto. ¿Lo tiramos por la ruta? A ver. Nah, God, amigo, God. Claro. Ah, acá decía Avenida General San Martín. Claro, hay muchas veces que las, las rutas se transforman en avenidas en los pueblos. Pasan por el pueblo y después vuelven a convertirse en una ruta. Ok, mira fíjate, hasta acá decía ruta 25, acá también, pero si sumeabas, ahí aparecía... Acá... ¿En qué momento hiciste? Mar... Bueno, tenías que sumar una banda. Bueno, Amigo, la adivinamos por media cuadra. 4.999 puntos. Hermano. Somos, somos nosotros. Continuamos, gente. Ok, panadería. Panadería y pastelería. El cartel del mercado pago. ¿Dónde lo vemos? 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 ¿Mercado pago? Tío, ¿dónde está el mercado pago? No lo veo, ¿eh? No veo el cartel de mercado pago. ¿O adentro? Tampoco. ¿dónde estará? Quiero unas facturas. Uh, estoy para unas facturas, ¿eh? Pero es que este no tiene el cartel de mercado pago. Me llama la atención eso. Acá hay uno que dice frío. Pero no sé si será ese. Bueno. Ahí arriba. Ah, ¿sí? No lo veo. Capaz que estoy medio, medio, medio ciego yo acá, ¿eh? Tipo, no sé. Bueno. Ok. Eso no lo porque el cielo celeste, es claro. Parece Merlo, vos decís. A ver, hagamos una cuadra. Mangaste unos pastelitos. ¿Cómo? A ver. acá tenemos calles. Pero las calles no podemos sacar nada todavía. Riveros y... Uf, no sé, a ver qué es. A ver, Riveros y... A ver acá. volá con Fibo. Fibo, ¿dónde queda? 261. 261. Ojo, ojo. Tenemos. 261, Fibo. Y la calle es Irusta y Riveros. Irusta y Riveros. ¿En serio es Mendoza de vuelta? En el cartel de la calle dice... Maipú. Maipú. Irusta y Riveros. Maipú. A ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver. Pará. Porque antes lo hicimos. Mendoza. Maipú de vuelta. Maipú, 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 Maipú. Maipú era por acá. Las calles son rarísimas igual, ¿eh? O sea, los nombres. Irusta y Riveros. Irusta y Riveros. No, no lo voy a encontrar más, amigo. Uh, 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 <laughs> amigo, ¿dónde quedan esas calles? O sea, pueden ser en cualquier lado de esto, ¿me entendés? Tipo, Lusuriaga y 6GP. Voy a decir que es tipo la zona de Lusuriaga. A ver. Acá está Maipú. Dentro de Maipú estará Lusuriaga. Mmm. Ay, tenemos un minuto, un minuto. Eh, no lo llevo a ver, no lo llevo a ver, no lo llevo a ver. <laughs> Mal, no me quedó claro. ¿me? Entonces aceptan recabado aceptan, Acá está el Luciraga. Acá está el Luciraga, chat. Acá está Lucira. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Irusta, 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 Irusta. No. No. Y el otro era. Riveros, Irusta y Riveros. Es por acá. Es por acá seguro. Peguajo no. Irusta y Riveros. Voy a poner por las dudas acá un cosito. Porque es por acá. Pero, ¿qué, pas, qué parte de acá será? Irusta y Riveros. No, 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 no lo encuentro. No lo encuentro, mi rey. Irusta y Riveros. No, 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 no lo no, no encuentro, no lo encuentro, no encuentro. No, no. Bueno, ya tira uno, tira uno. ahí, ya fue. Ok, bueno, bueno, claro. Yo estaba viendo esta zona, era más por acá. Bueno, mal no está, chat. Mal no está. Ahí está Rivero. Uy, uy, sorry. ¿Qué toque? Uy, empujé. Algo? Ahora sí. ¿Ahora sí ya acabó? ¿Qué hay? Bueno, no sé. Eh, ok, bueno. Bien, amigo, bien, bien. ¿Cuánto hicimos? 4.964, amigo, muy bien. A un kilómetro y pico. O sea, había que cruzar eh, la avenida Sarmiento. <laughs> Recién la conozco. Pero. Ok, no estaba tan lejos. No estaba tan lejos. Lo hicimos bien. O sea, de vuelta, lo alejamos y no se ve. Amigo, venimos muy bien, venimos muy bien. ¿Cuál es la siguiente ronda? ¿Esta la, la ronda. ¿Fue la ronda 3 o la 2? No me acuerdo. Fue la ronda 3, Bueno, sigamos, 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 sigamos. Eh, Hacemos uno más. Bueno, no sé, no sé cuánto más tenemos que hacer por eso. ¿Esta la 3? Ok, vamos a la cuarta. El juego, gente, es el GeoGuessr. Y el, estamos haciendo ahora el desafío, merc el desafío perdón, mi país. Mala mía, desafío, mi país de mercado pago. Que es un desafío que me hicieron a mí. Y yo los uso a ustedes para que me ayuden. O sea, yo lo estoy haciendo con ustedes. Ok, continuamos. A ver. Uy, lol. A ver, a ver, a ver. Ok. ¿Será acá el, el cartel del mercado No sé si lo. Creo que lo ve ahí, eh. Sí, parece que está ahí. Acá está. Este es el cartel del mercado pago. Cuadradito. Una versión, una versión distinta. Ok, tenemos Cartoon Network. Mundo licencias. Mundo licencias. Indumentaria. Bueno, ok, perfecto. Ok, este lugar. Ok. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué tenemos acá? La fábrica arte de ¿eh? grabado y cortes láser, fibro fácil. Tenemos tipo montañas, no, llenan, no sé si son montañas o sierras, parecen más sierras que montañas, tipo no son tan altas. Sindicato de Camineros es de Jujuy. Ok, bueno. <laughs> es Jujuy. Vamos a ver una calle. <laughs> Buenafío. qué rico. Habana, oh, tipo unos uh, un alfajorcitos. Bueno, General La Madrid y. General La Madrid y. General Belgrano, ok. General La Madrid y General Belgrano. Podemos ir hasta una avenida. O buscamos ahí. General Madrid y General Belgrano. A ver, Jujuy. Va a estar complicado igual, General. Acuérdense que acá eran muchos generales, ¿no? Eran muchos generales. Habíamos buscado. Voy a, voy a hacer lo mismo de la vez pasada. Tux, pongo uno por las dudas. General La Madrid. General La Madrid está acá. Esta es General de Madrid. Y General Güeme, General Alvear, General. Esta... Belgrano. Adivinar. Estoy viendo una cosa, viendo que somos unos grosos en el juego. Estoy viendo que si vos el juego lo arrancás acá y te moves y descubrís este lugar, no, no, vos tenés que marcar el lugar anterior. Claro, ese es el tema. Por eso, por eso acá no, no. O sea, yo estaba acá parado, pero claro, arrancamos acá. O sea, claro, mala mía. Clarín, claro. Mala, yo no estaba consciente de eso, tenía que haber vuelto y marcar ahí. Mala mía. Pero bueno, gente. 4.998 puntos, hermano A dos puntos de la perfección Igual eh, bueno, 84 metros, nos movimos bastante Yo pensé que nos habíamos movido menos Bueno, igual, eso porque era Quilmes ¿eh? Somos inteligentes pero no vivos Ahí va, somos inteligentes pero no vivos Bueno, gente, queda una más, la última ¡Ah! Ya está, amigo, ya es la última Siento que se pasó re rápido eh, Voy a llorar al Bueno, ok, espera, siguiente ronda Queda la última Ok Le mandamos chat Vamos a la siguiente ronda. Ok, bueno, arrancamos. Ok, luego de mercado pago. Ok, let's go. Eh, logo de mercado pago. ¿Esta acá es? ¿Ese puede ser? Puede ser, un, logo, un lugar que aceptaba Mercado Pago. O quizás enfrente. No sé. ¿Acá? Tampoco sé. UPCN San Antonio Este. Bueno. ¿Acá? no sé bueno eh, San Antonio créditos a ver créditos personales en el acto 30 cuotas alambre bla 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 eh, todo para la construcción bueno hasta ahora no tenemos nada a ver acá en la esquina farmacia nueva ¿Eh? farmacia nueva no llego a leer qué dice Pavín. muevas la bueno a ver qué más qué más qué más eh, Río Negro Sabine es una vacuna. ¿En serio? ¿En dónde estás, Bofe? Eh, yo en Los Ángeles, en el juego no lo sé. En el juego estamos buscando todavía. Estamos intentando encontrar dónde estamos. A ver acá. Brasería y roticería, las dos nenas. Si eran las tres, eran las nenas de Romina, las nenas. A ver acá. Super kiosco. Uy, este está complicado, ¿eh? Granja del Golfo. Amigo, es re raro este. Este lugar está raro. Las nenas. <laughs> A ver, no tenemos. No hay montañas de fondo. De hecho, ahí hay como. Muy, muy desértico el lugar. No, desierto, desierto, pero como muy. Como no hay, no hay mucho verde. Como los, lo veo como más. Seco. A ver, lavadero industrial. Ay, a mí no tenemos nada. A mí está complicado este, ¿eh? El que os caso, ¿eh? A mí necesito un cartel. Ni siquiera, ni siquiera me fijé números. Tipo, número de teléfono. Ok, nos queda un minuto. Chat. Eh, Horizonte Seguros, no dice nada. No tenemos un número de teléfono. Hmm. La calle es San Martín y Rivadavia. Ok. A ver si encontramos una característica por lo menos. Acá salud. Acá salud no hay número, no hay número. Ay, no hay número! Se nos va el tiempo. San Antonio, este, Río Negro. Bueno, vamos con eso. Confío en este muchacho. Río Negro es al sur, ¿no? O estoy en un. Estoy en un cumple. Río Negro es más al sur o, o más acá. ¿Cómo dijiste vos? Vos ves Rionero justamente en Río Negro. Ok. Pará. ¿Dónde queda Río Negro? Es acá. Incluso que la, la capital de Río Negro. San Antonio Rionero. Ahí, uno uh, No sé dónde es ahí. Yo tiro un por las dudas. Acá. Pero ahí Rionero no es. ¿Dónde está Rionero, amigo? San Antonio está más arriba, más arriba. Acá está Bariloche. Eh, eh, eh. San Martín de los Andes. No. San ¿Dónde está San Antonio? Amigo, no lo veo ¡Ay! ¡No lo veo! Amigo, te juro, no lo veo Perdón, 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 gente, perdón, 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 perdón por ser ciego, perdón, por ser ciego ¡No! Eh, hey, igual well. ¿Lol? Ah, bueno Pero, espera, espera, espera En mi defensa En mi defensa, todo el mundo me decía más arriba Era más a la derecha también A ver Si vamos al podríamos ir a la derecha también Pero bueno, okay. Hey, gente igual No, no hicimos nada <laughs> amigo, no, es, es lejos, es lejos. Amigo, mal ahí, mal ahí. Era San Antonio, amigo, no lo puedo creer. ¿Cómo sabes? ¿Cómo saben? Geografía de marzo. A ver, para, pará. Igual yo, Río Negro era. O sea, es la provincia de Río Negro. No el lugar donde yo pensaba, pero la, de último la hubiera puesto acá. Plum. Y le, le erraba por menos. Pero yo creo que le iba a, le iba a errar igual. Te dijimos GP. Ahora, ahora son todos expertos. ¿Qué les pasa? Ah, ok. Bueno, gente. Pará, 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 pará. Se me fue, se me fue, se me fue. Se me fue, se me fue. Pará, pará, pará. Todavía falta algo. Te va a falta algo que es ver el resumen. Claro, yo me estaba, ya me estaba como yendo Pará, mi rey, pará Ok. Uf, qué Estoy con bronca, ¿sabes por qué? Estoy con bronca porque la primera no fue mejor, <laughs> o sea, en todas no fue mejor, pero estás diciendo que si vamos al resumen no fue muy perfecto en todas, menos esta que la, la, la manqué yo, amigo, la manqué yo. Pero bueno, gente, 20,000 mil puntos de 25. Las primeras cuatro la descosimos. la descosimos. Pero bueno, la última dormí yo. La última fue un dormido, lo admito, chat, lo admito. Pero bueno, gente, hemos superado, hemos superado el desafío de mi país, hermano, lo hemos superado, lo hemos superado. Vamos a una cosa. Antes de terminar el desafío de mi país, antes de, o sea, porque esto, o sea terminó el desafío de mi país, pero antes de terminarlo, yo quiero que ustedes se metan en este link que voy a pasar acá en el chat. Voy a pasar un link en el chat. Que es una quiz? ¿Qué significa quiz? Es una. Es una. Es una. como. como. Les voy a contar directamente cómo es. Vamos a hacer así, vamos para eh, acá. Full screen. Escritorios. Ustedes entran a este link que yo les pasé. Ponen acá un nickname. Yo voy a poner BoFGP. O sea, un nick. Un nick que quieran usar suyo. Un, un, un tag, un name tag, lo que quieran. Continuamos. Acá en esta lista. Bueno, todas estas personas ya se sumaron. <laughs> Estos son ustedes. Mira, acá tenemos a Milo, por ejemplo. Eh, acá tenemos, por ejemplo, a Uri. O sea. Romina, ¿qué? No, bueno, estos son todos ustedes. Lo que vamos a hacer ahora van a aparecer 10 eh, rondas y van a hacer preguntas. Preguntas del estilo. En realidad no sé de qué van a ser las preguntas. No me dijeron de qué van a ser las preguntas, así que pueden ser preguntas en general. La cosa es: entre todos nosotros vamos a tener que responder esas preguntas, pero va a haber un ganador. Si ustedes responden las preguntas bien y más rápido que yo, me van a ganar. Por lo cual, yo les diría que se sumen y competimos acá entre todos. Yo voy a pasar el link acá en el chat. Tienen PC en la casa de mi hermano y puede ser, ¿viste? Puede ser, todo puede pasar. Pero nada, vamos a esperar un ratito, esperamos unos, unos, unos segundos, unos minutitos, y le damos a esta. En realidad real yo no lo puedo hacer. Esto el control lo tiene, lo, tiene, lo tiene la gente de Mercado Pago. Pero bueno, vamos a esperar un, un minutito más o menos. Vamos a ver si llamo a las 100 personitas acá sumadas y hacemos esta quiz entre todos nosotros. Estoy. Ok. A ver, a ver si reconozco más gente. Ah, mira, se me, es como que se me cortó acá la lista. Tipo, quiero seguir viendo, pero no puedo, porque acá no hay, Acá no hay 69 personas. 71, 72. Un montón de gente. Eh, sí, se está sumando. Se está sumando un montón de gente. Entré, perfecto. Vamos a una cosa. Son g 58 voy a, poner, voy a poner un timer, vamos a poner acá. Reloj. Reloj, tux, cronómetro, iniciar. Ahí está. Vamos a esperar 30 segunditos y le mandamos. Estoy en la cuenta de mi hermano. Ah, bueno, bueno, ok. Hay los mods. Que se vestieron ¿se los mods. <laughs> eh Karen, el domingo de botón independiente. ¿Eh? <laughs> ¿Quién? O sea, perdón. ¿Qué pongo para entrar? Un nombre O sea, el nombre que vos quieras Con el que vos te quieras reconocer Yo, por ejemplo, me, me llamo BuffGP Yo puse BuffGP Pero ustedes se pueden poner El nombre que quieran Lulina ahora bueno, acá está Lulina Por ejemplo Mi mod Ah, eh, era acá también <laughs> eh, Nada, ponen un nombre Un nombre con el que se quieran identificar y, y entran Hay dos que Ley, Hay dos Mateo Está Connie también No sé si la conoces. Sí, pero Connie Pero no te vi acá Me acá no te vi en este coso, en este coso. Hey, estamos a ganar de los 100, ¿eh? A los 100 arrancamos. El código. No, no hay código. Ah, link. Te paso el link, te paso el link, mi rey. Tienes que entrar a ese link. Qué buena onda que hay en el chat de Ofe que divertidos son todos. Vamos, vamos. No se actualiza. No, por eso, Connie, por eso te decía que no te vi. Te creo que estás, pero no te vi. Entré, pero no se ven los jugadores. Bueno, tranqui, chicos, basta. Me puso cualquier... Nombre. Ok, somos 100. Mercado Pago, cuando quieran, cuando quieran le mandan play. Acuérdense que esto es una competencia ¿eh? entre usted y yo. Esto es una... Ahí está, arranca, 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 arranca. A ver, hora del cuestionario. A ver, ronda uno. A ver. ¿Cuál es el antiguo nombre de Argentina? ¿Eh? Yo me tiro por República Argentina, no sé. Bueno, tenemos un minuto para responder. O a menos que respondan todos. Una vez que respondan todos, la COD. ¿Vos decir que era la provincia de Buenos Aires? No, ¿cómo la Provincia de Buenos Aires, Argentina. ¿Se llamaba así? ¿Virreinato del Río de la Plata? ¿Se llamaba así? ¿O ninguna? Si fuera ninguna, habría una opción que es ninguna. <laughs> yo le mandé. <laughs> yo le mandé a República. ¿Se puede cambiar? El tipo cambiaba era re tramposo. Eso, yo, GP. ¿Posta? A mí no sabía que se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Pensé que Virreinato del Río de la Plata. Era otra cosa. No vale googlear. ¡Ey, es verdad! No habría que poner un minuto, habría que poner 10 <laughs> <diez> segundos. <laughs> bueno, ok, terminan 9 segundos. Terminan 9 segundos. Virreinato, no sé. Es Virreinato porque nos gobernaba España. Eso yo sí sabía, pero no sabía que se llamaba así. A ver. <laughs> oh. Oh, 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 Ahora qué mal. <laughs> ok, 0 puntos. Mirá, Connie, 5000. <laughs> ah, claro, todos los que respondieron bien tienen 5000. Ok, bueno, Mati Pro, <laughs> yo estoy último. Vamos. Vamos, oye. Seguimos, seguimos mercado pavo cuando quieran, cuando quieran. Lo que sí no Es apurarme, quizás podría pensarlo un poco más y leer más el chat. Era re tramposo. Me dio 3000. Ah, sí. Ah, entonces no, O sea, le da 5.000 a los que responden primero. ¿Qué porcentaje de la población de argentina tiene ascendencia ¿Qué sé yo? ¿Ascendencia italiana? El 5 es poco, el 50 es mucho. El 30 es mucho. Bueno, yo me tiro por 30. Imposible. Te damos puntos y te apuras. Claro. Claro, 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 claro. No sé, yo soy de Colombia. <laughs> Preguntémosle a Momo. <laughs> Se estima que ese 62 no hay respuesta. Nah. Y vos tenés GP, vos valés. Yo, no es la tengo. Hay tiempo para googlear. Mal, Mercado Pago, ¿pueden, tipo, a los 20 segundos o 15, cortarla? Porque si no, la gente lo googlea la respuesta y, y no vale. Si se puede, de alguna forma, tipo a los 15 segundos, decir bloom, cortamos. Eh. Nada, eso. ¡Ey, le pegué bien! Ah, a ver, tardé 14 segundos, se me dio 4.400. Ok, ok, ok. Mirá, Cory con 10.000, pará. Pará. A ver, a ver, a ver. Continuamos, continuamos, continuamos. La provinciana. <laughs> Hora de cuestionario, ronda 3. Ok. Acuérdense, gente, si pueden saltearla rápido, Mercado Pago, por favor. El producto más importante de, de explotación. Eh, alimentos. alimentos, alimentos. Mm, ¿Será alimento. Mm, ¿Automóviles? No. Ojalá. Eh.

¿Cuál es el monumento más famoso de Argentina? A ver, yo voy a mandar esta. Para mí es el monumento de la bandera. Pero bueno, si la gente dice que es esa, es esa. A ver, a ver, lo busco. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Claro, mundialmente sí debe ser ese. 14... Ey, amigo, no, lo que sí no voy a remontar más, ¿eh? Estoy 69. Mmm, está complicado. Voy a tener que responder más rápido y sin pensarlo. Ronda 5. Cuanto más estar menos puntos. Claro, claro, claro. ¿Cuál es el río más importante en generación de en Argentina? ¡Qué sé yo! ¡Qué sé yo! El Paraná, no sé. ¡Imposible, amigo! ¡Qué sé yo! Nos está dando 20 segundos para responder, ¿eh? ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sumo, sumo, sumo, sumo! ¡Ey, 4.900! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! De 69 pasa a 43. Amigo, este, este Luli está googleando todo. Estos dos googlean todo. <laughs> A ver, a ver, continuamos, continuamos. ¿Cuántas preguntas son? 6 de 10. Quedan 5. O sea, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuál es la provincia más extensa de metros cuadrados de Argentina? Me tiré por los aires. No sé. La Pampa era. Seguro es la Pampa. Seguro es la Pampa. Trolé, trolé, trolé. ¡Oh! Era la Pampa, trolé! A ver si los primeros dos la hicieron. ¡Uh! ¡Se dio vuelta, ¡Ojo! Bueno, yo bajé tres puestos. No es tanto. Bajé tres puestos. me Mezcalón y Bocaba me Pavo. Vamos. Bien ahí, hermano. Continuamos, continuamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Malditos pampeados. <laughs> A ver. Eh, ¿Cuál es el lago más grande de Argentina? El lago Nahuel Huapi. El... Eh, grande y hermoso. <laughs> Ni idea. No sé nada de lagos. <laughs> ¿Qué? ¿El lago argentino? ¿Cuál es el lago argentino? No lo conozco. No lo conozco. Bajé puestos. A mí no lo conozco. ¿El lago argentino? ¿Cuál es? Bueno, últimas cuatro. El del calafate. que copié el No, amor, perdón. Cosita. ¿Cuál es el estado de fútbol más grande de Argentina? El... El monumental, creo que es. No sé. Sí, supongo que el monumental... No sé. Me tiro por el monumental. ¿Sí? El coloso. <laughs> bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ahora me lo voy a con las remodelaciones. Oh, es verdad. Mmm, está complicado. ¿no? Ese do, dos, dos agu está complicado. ¿no? Igual subí un montón de puestos. 37 estoy. Bueno, gente, dos últimas rondas. No llego a ganar, pero dos últimas rondas. A ver. ¿Qué longitud tiene la ruta? 40 No sé. Eh... Vamos a mandar esto. No, hay chance. no, no hay chance. Para mí no es. No, 7.000 si no es. Es 5.194. <laughs> el tipo se atajaba tarde. 5.194, ¿no? A ver. ¡No! ¡No! esa. ¿Qué es la ruta 40? La ruta 40 es la ruta más larga de Argentina. La que recorre de norte a sur todo el país, básicamente. O sea, no todo el país, pero como que lo corta entero. Lo corta en dos pedazos. <laughs> bueno. Última, gente. La última. Respuesta incorrecta, cero, cero puntos. Ok. Vamos, última, última, última. ¿Cuáles de estas preguntas no atraviesa, No es atravesada por la ruta 40 Argentina. Esto es lo que decía recién. Rionero seguro. Buenos Aires posiblemente no. Corrientes. I don't know, bro. Eh, ¿Cuál Buenos Aires? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No sé. Rionero tiene que ser por el tam A ver, a ver, a ver. ¡Ay! no! Amigo, lo no respondí muy mal. Jo. Amigo, terminé, sin Amigo, terminé en la mitad para abajo. Mal ahí. Mirá, Milo terminó séptimo. ¡Fo! Morita. Morita, mora. Oh. Eh, la ruta vuelta pasa por la puerta de mi casa. ¿En serio? God. ¿Qué he puesto 101? <laughs> bueno, leer pero no sos de acá. Tipo, o sea, ¿se, se entiende eso. No sos de Argentina, bueno, ok. Pero no, yo, nefasto, amigo. Bueno, ahí tenemos el top. Ahí, gente, tenemos el top final. Ahí tenemos el top final de cómo quedaron. A ver, vamos a ¿en, en qué puesto quedaste, cosita. Ah, no, no me deja ver. Ah, me deja ver hasta el 25. he puesto 8. A ver. Sally. mira, Ok. Lisa. Sally. Quedé el 97. Quedé 3. ¿En serio? ¿Sos este? Muy, muy bien. Ok. Bueno. Yo 56, gente. En <laughs> Ah, Tenía que mirar ahí. Me confundí. Bueno, gente. Voy a proceder ahora sí a finalizar este stream. Amigo, eh, hey, la, la pasé muy bien, hermano, la pasé muy piola, muy divertido, muy 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 divertido. Eh, para los que, bueno, recién llegan o lo que sea o, o quieren saber, acabamos de jugar el desafío Mi País de parte de Mercado Pago. Lo que hicimos fue eh, salir, digamos, el punto inicial de cada lugar que jugamos al GeoGuessr era un sticker de Mercado Pago, porque acuérdense que en el país pagamos todo con Mercado Pago. Eh, y nada, jugamos varias rondas, realmente fue muy divertido, pero lamentablemente, gente, el desafío ha terminado, no hay más mapas para jugar, pero hey! La pasé, yo la pasé muy piola. Juguemos otra. Es que no tengo más, amigo, no tengo más. Posta, me, quedé, me, quedé sin, me quedé sin mapas. Eh, esos eran todos los que, los que teníamos de, para el desafío. Pero nada, quería agradecerle, obviamente, a Mercado Pago por, por la presencia en el stream, por, por haber propuesto el desafío. Realmente fue muy divertido. Eh, no se olviden de descargarse Mercado Pago, gente. Realmente es muy cómodo para pagar. Literalmente, ustedes vieron todo lo que podían pagar. Se descargan la aplicación, lo tienen en el celular, escanean un QR o te transfieren. Hay mil formas de pagar encima. Es muy cómoda la aplicación. Eh, nada, yo la, pagué, la, pagué, la pasé muy piola. Ahí, Mercado Pago, puedes spamear tranquilamente el link para que la gente pueda, pueda descargársela. Eh, y nada, acuérdense, gente. En este país pagamos todo con Mercado Pago. Y bueno, esto ha sido el desafío: Mi País, by Mercado Pago. Muchísimas gracias.